Las buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Ya no sé si se escucha bien, si se ve bien. No sé si se escucha doble, porque. Obviamente. Hola, humanos. Bueno, gracias por esperarnos. Ya se estaba por empezar el stream. Como siempre, vamos a empezar con los anuncios de hoy, que los tengo anotados. Las dudas. Vamos. Bien. genial, 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 genial. Este domingo, primer anuncio, este domingo es la final del torneo PvP a las 4 de la tarde Argentina, por acá. Que pueden venir a verlo tranquilos, sin problemas. Aria organizó todo, así que bien, Aria viene ahí. Bien. Y Fran ayudando también. Y a todas las personas que participaron, ¿no? En mayo se viene la actualización del canal. Hay como cambios grandes en la programación, siendo que pasamos a jugar los jueves nuestros cambios. Y vamos a postear todo el nuevo cronograma que hay en la semana y el mes. Y el sábado 8 y domingo 9 no va a haber video de Lore ni video semanal. Ahí vamos a sacar todos los videos de torneo PvP para que estén disponibles. Y de paso aprovechar y descansar un poco nosotros. Esos son todos los anuncios que tengo, excepto que Luciana tiene que agregar algo más hoy. Bien, no sé si habrán visto, tal vez tenemos en Discord, hay un canal que se llama Taberna Challenge, en el que, bueno, la idea era hacer desafíos divertidos para que la comunidad participe. Yo subí un Taberna Challenge que es diferente, es un desafío comunitario para combatir el hambre. El objetivo es, entre toda la comunidad, es súper a largo plazo, donar 1.200, 1.500, creo que eran 1.500, 1.500 comidas a gente necesitada, principalmente en África. Están repartidos por todo el planeta, pero está apuntado a niños en África que están pasando hambre. Son donaciones completamente voluntarias, creo que lo mínimo son $60, que es lo que sale una comida para ellos. El link está en el canal Taberna Challenge. Los que quieran participar son completamente bienvenidos. Los que no puedan, por cuestiones económicas, que es súper entendible, si pueden compartir el link con otras personas que tal vez puedan colaborar, se los agradecería muchísimo. Ese es todo mi anuncio. Bien, y antes de empezar con la programación, hay que agradecerle a la gente que hizo posible este stream. Que tenemos a Luciana, que hizo las animaciones del cuadro de alertas. Bachi hizo las animaciones de la intro, la pre-intro. También trabajó en el overlay, que originalmente lo tocó Cobas. Max hizo la música del Ya Volvemos, del outro y algunas más que usamos en el canal. Los dibujos de los personajes los hizo Azul Rion. Y los emotes que tenemos, hay una variedad entre Akira y Crossmic. Así que muchísimas gracias. Está todo buenísimo el trabajo que hacen. Es genial. Y ahora, como siempre, el programa continúa en que vamos a dejar la intro de la aventura. Después vamos a ir a las escenas del capítulo anterior.
Ahora sí. Ahora sí. Mientras yo pongo música, pasamos a las escenas del capítulo anterior. Y de esta parte se encargan los jugadores, así que yo me voy a mutear cuando quieran ustedes. Pasó de todo la sesión anterior. Sí, tantas cosas que no me acuerdo. Pero yo creo que tiene que empezar Max, porque arrancó con algo repolenta de Max. Sí, va, sí. Claro. Sí. pasó que Cal estaba en la habitación de Manrel y de repente se le presentó Gran Babas. Pidiéndole que busque un groom. Yo voy a seguir diciendo sacerdote porque es lo que recuerdo, pero realmente no sé si es un sacerdote. Nunca lo sabremos. Creo que, o quizás sí. creo que Cal tampoco lo sabe. para, bueno, básicamente le pidió eso porque Cal le dijo, che, ¿qué onda? Un par de explicaciones, dame. En ese momento en donde le pide explicaciones, yo no sé si es que Manrel interrumpió, vamos a decir, la visión o la data que le iba a tirar el Gran Babas a Cal, o si directamente fue eso, pero el Gran Babas medio como que lo puso en foco y Cal tuvo como unas sensaciones así un poco intensas de como hambre de sangre, de querer matarlo. Básicamente, sí, pasó eso. Desapareció Gran Babas, a lo que Cal fue directamente a comentarles a Baggins y a Kaiden sobre esta situación. Se puso un poco bastante tensa la charla, porque justamente Cal no quería saber más nada, quería irse, pues tenía miedo de hacerle daño a todos. Baggins y Kaiden trataban de como de calmarlo y esto y el otro, pero bueno, no pasó, por lo que se fue. Sí. Literalmente. Dio un golpazo, un portazo. Se tiró a las, entre comillas, profundidades de lo que sería la playa ahí. Y ahí de nuevo, medio como se pudo comunicar a Gran Babas, y Gran Babas le mostró una imagen de él como victorioso entre sí. Muertos, era como, ¿cómo se llama? Eran tritones, eran, sí. ¿No? Sí. Sí, sí. Tritones tiranos. sí. The two teeth. Ahora three teeth. Sí, sí. Three teeth. Y decidió ir en búsqueda de Groom por su cuenta. Se encontró con el barco de los Rakshasas. Nunca me sale pronunciarlo. Es un nombre maldito. En un momento pensó en mandar, si decir, bueno, ya fue, si total, o sea, voy a la muerte, quiero eso, porque no le quiero hacer daño a nadie más, y bla, bla. Se puso todo muy novelesco dentro de la cabeza de Cal. Y, pero dijo, no, jamás. Vamos a poner un poquito las pilas. Agarró una especie de bolsa de alpillera o algo por el estilo, se la puso como si fuese un, como se llama, una capa. Trató de buscar data, los dados no jugaron a su favor. Pero se encontró con este enano que le tiró un poco de data, en donde estaban algunos altares, un templo, no me acuerdo qué, y ahí se mandó. Paso a, no, corte A. Baggins y Kaiden ya estaban ahí atrás, tipo a hurtadillas. Sí. No sé si quieren contar un poco eso. Tuvimos todo un trayecto llegar hasta ahí. Ah. Recorrimos un montón para llegar hasta ahí. Bueno, fuimos sí. A todos lados. ¿En qué lugar fuimos primero? Primero fuimos hasta el puerto. Con sonrisas y Edur. Que Kaiden fue a hablar con Vidarliana. Vidarliana quería una pizza. Y le pidió a Kaiden, ¿me prestas tu poción para que Edur vuelva a oler? Porque además apesta. Y ahí se fueron al puerto. Y ahí como que se separaron.
Y ahí Baggins tuvo flashes de Galchacot porque se encontró a Chenanan. Un montón de grunts de colores. Sí, tuve una... Como primero tuve una especie, una pseudo discusión con Kaiden, que esto lo escucha un grunt que estaba por ahí y me da un papelito para que yo me una a la rebelión grunguesca. O sea, como que si estaba en peligro, había gente a la que yo podía acudir. Tremendo. Y bueno, después me empiezan a atacar los flashbacks de Vietnam. Y veo a todos estos grunts de distintos colores, que no son azul y verde. Principalmente eran rojos, naranja. ¿Ropa naranja? Yo no creo que no llegué a ver naranja. Y violeta. Violeta, sí. A los que en Galchacot yo les tenía un temor reverencial. Y con razón. Y los empiezo a esquivar, viste, siguiendo el protocolo. Que es como, me estoy alejando, no me pegues. Y como que resulta sospechoso, porque acá se supone que son libres, entonces todos estos estereotipos de color y de clase ya no existen. Pero bueno, por las dudas. Y así esquivando y siguiendo el rastro, o sea, tratando de encontrar, a ver, un grunt sacerdote. Veo un grunt vestido de arpillera, con un andar medio chueco y muy irreconocible, que estaba yendo a un templo. Sí, algo así. Un templo muy hippie, era un árbol con piedras. Sí. Donde hay una escena muy conmovedora, que dejaré que Cal relate. Y antes de eso, sacaste dos 20, por eso lo viste a Cal. Y viste a, también, Tessio Esmeralda con el mediano Barry. ¡Ay, cierto! A Tessio con mi amigo del pantano. Con tu amigo del pantano. Y ahí volvemos a... 420. sería justicia divina, deberías. Sí. Fue genial eso. Sí. Y ahí en esa parte nos encontramos al Tiflin, este viejito Rommel. Antes tuvimos todo el debate, toda la discusión con Cal. Y eso fue muy divertido. porque nosotros estábamos invisibles, Baggins y Kaiden. Y Kaiden le habla con mensaje en su cabeza. Y Cal le dice: no me mientas, tenés que estar cerca y me tenés que estar viendo para hablarme. Y Kaiden le dice: mentira, ¿cómo sabes esto? Porque lo sé. Cal estaba re enojado. Así que aparecemos. Y hay una discusión de queremos ayudarte. No, ustedes no tienen que hacerlo. Y accede. Y ahí llegamos a este templo abierto. Porque Cal está buscando esta piedra estilo altar, grun, bien simple, primitiva. Y en este lugar sentimos un montón de como relajación, energías lindas, positivas. Sí. Y Cal como que ahí se abre y se pone re mal, pobre Cal. Y Baggins intenta, bueno, Cal, ¿qué te pasa? Y Kaiden dice, voy a hablar con el viejo. Voy a evitar esta situación, voy a hablar con el viejo. Y ahí descubrimos que era el Tiflin. Un Tiflin muy viejito que hemos visto en la isla de Orreri. Que era el único que había tratado bien a Baggins cuando les había contado a todos que él era un artífice también y que había estudiado leyendo libros en la jungla. Y el viejo nos dijo que había emprendido de nuevo viaje porque como que nosotros lo habíamos inspirado y nos dio 3 vialcitos chiquititos. Sí. Que no sé qué tienen. No los investigamos. Y pero no quedamos ahí. ¿Qué pasó después? Después entre los tres empezamos a seguir pistas a ver si encontrábamos algo de los grunts. Y Cal habló con este grunt viejo y medio deforme que se arrancó un pedazo. Sí. Y salió un sapito al que seguimos. ¡Ay, no, es verdad!
Es verdad. Hasta los límites de Emir Moon, en donde Cal y Vine se mandaron a una casita a ver qué onda, qué pasa con todos estos grunts. Queremos respuestas. Cain se quedó fuera leyendo un libro, porque es lo más normal que va a ser Kaiden en una ciudad de magos que están tiflis escribiendo a Brunks. Y sí, sí, ¿qué hace ella? Agarra un libro y se sienta, pero es un libro inocente, ¿qué sabe la gente? Puede ser cualquier cosa eso, puede ser 50 recetas para cocinar un Grunk. Ay, qué terrible. Dentro de la choza. Ahora sí, perdón. Hay dos lugares para mutear. Ahora sí. Bien, como les venía diciendo. Nuestros Grunks habían terminado la última sesión entrando a esta pequeña choza medio deshecha, a la cual habían sido guiados por esta pequeña rana rosa con patitas negras que los había guiado por la ciudad. Gracias a este grun extraño multicolor con verrugas que habían encontrado. Y además tenía la lengua bífida, era bastante imponente, raro. La casa estaba en su mayoría... ¿Qué? ¿Perdón? No, perdón. Mayormente oscura, apenas iluminada por rayos de luz que entraban por agujeros de la ventana o del techo que se fueron tapando para quedar en absoluta oscuridad. Poco a poco se fueron iluminando algunas ranitas con su propia luz natural, dándole luz pálida al ambiente y revelando la silueta de este grunt extraño enfrente a ellos. Cain se había quedado afuera. Gracias por la suscripción. A Faco Basan también, gracias por suscribir. Oh, van a tener dinosaurios. Bien. Cain se había quedado afuera leyendo un libro con la sensación de que estaba siendo observada. Y a donde sea que miraba, siempre había algún rincón con algún rostro escondiéndose. Bien, vamos a empezar con los Grunks. Usted es el. El extraño que. Ustedes jamás vieron, no solo no conocen, sino que en todos sus años de vivir entre los Grunks y conocer a otros, nunca vieron una cosa así. Saben que los Grunks hacen experimentos con ellos mismos porque se pueden incluso cambiar el color y hacen algo muy bien. Así que los experimentos entre los Grunks son dentro de todo comunes. Pero nunca llegó a este extremo, nunca fue hasta la mitad. Ni generarle todas estas cosas que tiene. Los mira en silencio con la boca abierta y que mueve su mandíbula arriba y abajo como respirando. Ya le había preguntado cómo había llegado antes que ustedes. Extiende su... No, perdón, pensé que estabas dejando espacio. Extiende su mano. Detrás de él se corre a un lado. ¿Ven como entre la oscuridad apenas iluminado hay un monstruo? Grande, ¿no? Digamos de... apenas un poco más alto que ustedes.
Parece ser una formación medio irregular de piedras. Y lentamente mueve. Y de repente se queda parada frente a ustedes. Ahí reconocen este ser tortugoide. Extiende, sale de adentro de su caparazón y los mira. Es una... Tiene la cara muy vieja, muchas arrugas y todos sus movimientos son lentos. Cerca a ustedes, siendo todavía más iluminado por esta luz verde, azul, pálida, las ranitas alrededor. Ahí tengo el screenshot, mal. Haré el sticker. Muy bien. Corre, Max, corre, me toca el arreglo todo. Ahí volví, creo que volví. A ver, muteate. Sí. ¿Es mi conexión o se cayó todo? Claro, no, se cayó León. Se nos cayó a nosotros. ¿Se nos siguieron viendo ustedes? Bueno. Vamos a acomodar las cámaras mientras. Sí, esta creo que fue la primera vez que nos pasó algo así. Definí primera vez. ¿En qué sentido primera vez? Porque no, hemos tenido dificultades técnicas. Que se nos desconectó todo. Acá el chat pregunta si estás bien. Estoy bien, gracias. Creo que la única vez que se nos cortó así el stream a la mitad fue cuando Tavi nos tiró toda la computadora. ¿Cómo olvidarlo? Está el dinosaurio. De hecho está acá, Tavi. Sí, hacía rato que no había errores técnicos. ¿Verdad? Bueno, la tortuga esta se les para frente a ustedes. Piel es en su mayoría verde y claramente áspera, lo ven. Tiene un caparazón enorme que le ayuda a pararse porque está como medio tambaleante. Bienvenido. Hola. Una pregunta. Pará, te voy a preguntar off-roll. Dale. Yo, estos renacuajos, bueno, no renacuajos, ranitas luminiscentes, ¿yo las conozco? O sea, ¿o son de repente algo nuevo para mí? Una tirada de naturaleza. Buah, un 20 acá, ¿para qué? ¿Para qué? No apareció, se me da justo también. Pero se me. Se me cortó Dadiño. ¿Qué sacó? Ay, mirá qué coincidencia. Recuerdo ese consejo del DM malo. Bien. ¿Sabes qué es verdad? ¿Ves? ¿Ves a las ranas? Vos estás perfectamente seguro de que existen. Lo que no estás seguro es por qué están en una ciudad. En el pantano. Las has visto, a vos te trae más recuerdos de luciérnagas y cosas así. Pero suelen estar en aguas poco profundas en Gakshakot. No en el mar en sí, pero sí en los ríos que tiene el pantano. Así que... Claro. Ok. Obviamente salen de noche y se alimentan principalmente de insectos. Ok. Hola, mi nombre es Cal. Y él es mi primo Baggins. Queríamos saber un poco más de este... ¿Cómo lo llamarías, Baggins? ¿Grupo de rescate Grung? No sé si rescate, porque no sabemos si necesitan ser rescatados. O sí. Como estas ranitas. Que no parecen estar rescatadas, están en... Esto está húmedo, ahí... ¿Cómo es el ambiente? No solo está húmedo, está cómodo para ustedes. Se siente el lugar correcto para que estén ustedes acá. Tal vez no se ve por el ambiente, debería ser tal vez un poco más seco, tan cerca del mar, con tanto viento. Pero en la zona en la que están, siente como que hay algo generando el ambiente. No, aunque.
Y Cal piensa entre en su cabeza de que nada, no debería haber comentado eso. Que claramente está todo bastante bien, como el entorno. Nosotros estábamos buscando templos. Le preguntamos a un dron en la ciudad y Pep se rió de nosotros. Lo cual me pareció un poco extraño, porque ¿por qué no habría un templo para grungs en un lugar donde hay tantos grungs? Pero si conoce un templo, nos puede guiar. El grung de dos colores camina a un lado y se queda sentado contra una pared así mirándolos, con la cabeza inclinada hacia la derecha. La tortuga se... tiene la mano a los dos. Pero con la palma abierta. Arriba. Ambo. Murel. ¿Qué? ¿Estabas por invocar algo? Creo que me está dando la mano. ¿La mano? Ah, pero somos venenosos, ¿no? Ok, bueno, voy, le extiendo la mano y le doy la mano. Cuando apoyas la mano en él, sentís la rugosidad de su piel, lo áspero que es. Él está extremadamente seco en comparación a lo cómodo que estás vos en este ambiente húmedo y fresquito. Un gusto. Gracias por el raid. Siempre cuando está Max. Gracias. ¿No? Cuando está hablando Max, raid. Nos trae suerte. Sí. Y después así le extiende la mano a Vines. Le doy la mano también. Apoya la mano, no hay un estrecho, no se aprieta nada, simplemente se tocan las manos y todo. Bien. Como saben, Jack Jacob es el primer lugar. Salen en los últimos años, piratas y otros barcos empezaron a sacarlos de ahí y a traerlos acá. Así el amor en general. Al principio era más como una relación de mascotas. Pero... como el caparazón. Poco a poco vamos ganando autonomía. Y ahora estamos en la sociedad de abajo. Pero vamos a seguir buscando una manera de sobrevivir en este lugar nuevo. No sé cómo recordarán Gak Jakob ustedes, pero muchos de los grun que vinieron acá estaban encerrados en jaulas con cadenas. Sí, te acuerdo de esas jaulas, sí. Si pretenden quedarse acá, van a tener una vida mucho más fácil. Difícil en otro sentido. Están invitados a incluirlos en el círculo de la comunidad Grum. Así, no soy uno de ustedes, pero en el pasado mi gente sufrió lo mismo. Hasta que... tal vez sea de los últimos que hay dando vueltas. Perdón, pausa que... ¿Quién fue? ¡Nico! ¿Por qué? ¡Nico el pato! ¡Nico el pato! No, Nico el pato. Yo no vi el capítulo anterior, así que solo voy a dar inspiración y malvada y me voy.
¡Sos un maldito! ¡Corre! Ni siquiera escuchó sus quejas. Es verdad. Eso es peor. Están buscando un templo hacia Gran Babas. Quizás. Igual. No hay ningún, digamos, representante de la comunidad Grom que sea Grom y no sea. Y lo señalo como para que me diga cuál es su raza. La tortuga. Tortuga. No, no pensé que iban a ser tan literales con el nombre de la raza. Pero. Bien, tortuga. Una tortuga. Hay grooms, hay tres. Son las personas que llevan a cabo las decisiones de Moon. Ahora están trabajando. Yo estoy ayudándolos. No se pueden quedar acá. No hay problema. Igual nosotros estamos de viaje. Estamos haciendo un par de diligencias. Y bueno, en este caso, digamos que hay un templo importante en donde una vez nuestra familia nos llevó y queríamos conocer. Nos trae recuerdos. Éramos muy apegados de, ¿no? Baggins. Sí, siempre muy, muy religiosos todos, sí. Sí. Y bueno, precisamente por eso estábamos buscando el templo. Nosotros éramos muy pequeños, éramos casi renacuajos. No recordábamos mucho. Pero siempre hubo un par de pinturas en la casa, hechas por la mano de mamá. Mamá. No sé si voy a poder ayudarlos, pero tengan cuidado con el Babas. Ya no. Gente no lo quiere, los Groom principalmente no lo quieren. No. Y ellos consideran que no existe. Yo no diría que no existe. ¿Por qué ofender a creyentes de un dios? ¿No? Sí, no. El Gran Baba supone amenaza al panteón de dioses actual. Ah. Y aceptarlo como uno de los dioses actuales se traía consecuencias graves para los Tiefling, principalmente. Para la burocracia, para la burguesía. Digamos que el Gran Babas es como el dios del pueblo. No. Bueno, sí, digo. Siéntense, quiero preguntarles algo. Sí. ¿Ustedes saben ¿qué? El origen de los Grungs? Preguntado Ron, ¿sabemos? Haz una tira de historia. Mirá que sí. Yes. Ah, está, se me transfieron los dados. Justicia divina. Pachi, tira los dados, espera que acomodo los dados. Dale, tiro. Ahí está. ¿Ahí va? No, vuelve uno. Estos son los dados de 18. El Gran Baba. Ahí está, y ahí acomodo. ¿Por qué Grungo y la Grunga? Claro, estaba pensando cuando mamá papá Grung se quiere mucho. Mamá deja huevos bien. En un lado y después papá va. No. Es algo que se les enseña a los Grungs muy temprano en la vida, pero no, es algo que se deja de discutir eventualmente porque hay muchas tareas para hacer en el pantano. Sí.
Pero se sabe que el origen de los Grunks está directamente relacionado con el Gran Babas. Él es la persona que vio a esta raza con mucho potencial en sus primeros inicios, bien en el fondo del mar. Habían empezado como animales de carga, entre comillas, y de trabajo forzado para los tritones, que es una raza un poco más antigua. Y fue Gran Babas quien los liberó de los tritones y les dio la posibilidad de vivir en la superficie a los Grunks, alejándolos de la amenaza de los tritones. Por eso también, digamos, la guerra milenaria que tienen contra ellos. Ahí va. Y eso es lo que vos escuchaste del Gran Babas. O lo que recordás. Me gusta Gran Babas. Tengo un vago recuerdo de la historia, pero ¿cuál es su versión? Siéntense conmigo. También se sientan él y se reclina un poquito. El caparazón se queda apoyado en el piso y le queda como una sillita. Me muero. Ahí, más cerca de las ranas en el suelo, se ilumina un poco más su cuerpo. Y notan que es mucho más viejo de lo que se veía en la poca luz. Antes de empezar, ¿quién es la persona que está fuera? Es amiga nuestra. Espero que no sea ningún problema. Es un amigo. Es de confianza. Sabe Bien. hablar Grum. ¿Sabe hablar Es Grunk? muy inteligente. Sí, es muy inteligente. Cuando dicen lo de sabe hablar Grunk, está en un costado, se mueve, sí, se para y empieza a caminar hacia ustedes. Les dice algo y ustedes reconocen como intentos de palabras de los Grunk. No está pudiendo decir nada, parece más un ruido de alguien que se está ahogando, no de alguien que está hablando. Algo así. Te entenderías bien con Kaiden. Habla parecido. Indignación total. ¿Ustedes le enseñaron? ¿En sí? Y asiente a su compañero que vuelve a la pared, pero ahora se queda parado mirando por un agujerito en la ventana. Mientras tanto, las afueras de... gracias por el rey. gracias. En las afueras Gracias. de la pequeña choza, lo que parece ser, ahora ya más identificado, Barrio Grunk, está Kaiden leyendo un libro. Kaiden identifica que y se siente observada. Necesito que hagas una tirada de salvación de cosas. Ay, con... Tranqui. Voy a usar el punto de inspiración para tirar de nuevo. Gracias, Kilpa. Espero que no sea un 1. Ok, un 12. Al menos no fue más bajo. Un 12. Que siempre me confundo acá. Estás ahí, leyendo el libro, mirando para los costados, ¿no? Porque hay gente atenta a tus acciones. Y de repente sentís un gusto ácido, casi cítrico, en el ambiente. Llega con una ráfaga de viento. ¿Sentís? Y de repente seca la garganta, se te empieza a humedecer la nariz. Envenenada. Y la condición que tenés ahora es envenenada. Gracias. Qué Gracias. lastimado de estos grumos. Okay. Bueno. De uno de los techos se asoma. Es un grupo verde. Extrañamente, lo primero que ves es su. Tiene un pantalón, una remesa, una remera y un chaleco encima. Tiene dos dagas en los costados.
está sosteniendo una cerbatana apuntándote a vos. Así como diciendo, yo fui. Tranqui. Kaiden instantáneamente recuerda la voz de Baggins. No hagas explotar cosas. Bien. Sí. Kaiden cierra lentamente el libro. Está sintiendo bastante enferma. Y lo guarda. Y lo mira. Y se lo queda mirando. En silencio. Me parece también quedarse congelado hacia vos. Uh-huh. En el techo. Ahora volvamos a lo que están adentro. Tortuga. Hay algo de verdad. Historia de Gran Baba, si ustedes. Uh-huh. No es todo correcto. Gran Baba es una criatura mar, tal vez la primera de todas. Y empezaron a aparecer otras. Yo, contenerlas, sean de él. Nadie quiere hacerlo, ¿no? A ustedes les gustaba estar en la jaula o en Akshakot o sea. No. Y a poco empiezo a tener pequeñas revueltas de otras cosas. Uh-huh. Entonces, creo que era más fácil crear criaturas. Los primeros fueron clones. Fueron los, el proceso de crear alguno que pueda soportar la vida allá abajo. Cuando se aburrió, de hecho, los abandonó a su suerte. Y probó con otros animales. O con otras criaturas. Así llegó a otros, a tortugas. Que son le servimos, no éramos miles ni mías. Y también nos llevó al fondo del mar. Abandonándonos ahí en un pozo, en el abismo, con nosotros. Dentro fallido de sus experimentos. Y cada vez más él iba a cada experimento de él perdía su forma. Era como un fin. Era la... O más parecido mal. Pero con cada uno de estas... las cosas nuevas que hacía... iba volviendo. Lo que le pasó a los Grooks es parecido a las tortugas. Nos encontró. Agarró dos o tres cosas. Unió. Y salieron los primeros de ustedes. Decidió que no era suficiente. Así que empezó a hacer otros parecidos. Diferentes colores. Diferentes. Pero cuando se aburrió los tiró ahí. Se olvidó de ellos. Fueron los primeros en enojarse abajo. Los demás simplemente estábamos viviendo bajo el poder de los tritones, que eran los primeros que estaban. Se rebelaron de ellos y se fueron. Esto les llamó la atención a Gran Babas. Y volvió a ver el tal ustedes. Porque se fueron. La libertad de los tritones la lograron ustedes mismos. No. No se las dio él. Pero. Bueno. Con su poder. Yo creo que ustedes. Raza, perdón. Ustedes dos. Que todos crean que fue él. Y desde ahí son devotos. Babas. Ok. Bien. Se volvió a aburrir.
y dedicó su vida a que sean salvajes. Peguen ustedes, vivan, fueran animales violentos. Él sugirió la diferencia de colores y qué hacía cada uno. Todo para su propio entretenimiento. Hasta que llegaron los dioses y caos se desató en todos lados. Muchos dioses murieron de las guerras. Otros desaparecieron, dejando a sus servidores y a sus seguidores solos, sin poder, sin esperanza. El gran Babas decidió esconderse en el fondo del mar y esperar su turno. Él quiere volver a controlar todo lo que controlaba como antes, pero están los nuevos dioses. Dioses como Serib, como Urnas. Así que ahora está buscando aliados. Gente. Pero los Grungs no se olvidaron de lo que, después de todo, antepasados sufrieron mucho. Juegos sin maquinaciones. Yo lo sé. Estaba ahí. Mira, ¿cuánto tiempo fue esto? No. Mi mente no está tan sólida como antes. Pero si algo hizo nosotros, es dejarnos vivir mucho tiempo. A ustedes les dio su amistad. Saltan alto, tienen veneno. Nadan rápido. Bueno, tú tienes tu propia casa. ¿Es ella? No muy buena memoria. Hay otros, pero... tal vez se los encontraron. Recuerdo unos intentos hace poco. Aves. Criaturas retorcidas. Terribles. Puede ser que nunca hayamos visto algo parecido en nuestros viajes, sí. No van a ser los últimos. El problema que tenemos ahora, en nuestra nueva tierra, gracias a nuestros nuevos salvadores, es que están experimentando con nosotros de nuevo. Y con la vista le señala al otro Grunk, y ahí ustedes lo admiran en toda su esplendor, que está inclinado hacia un costado, tiene la lengua bífida, como no cierra la boca. En detalle ustedes admiran que tal vez la mandíbula es un poco más grande que el resto de su coso, tal vez por eso no puede cerrar la boca. Le salen verrugas, es de dos colores. La mirada está medio perdida. Un momento, ¿quién hace estos experimentos? Blanco. ¿Sí? Sí, el que está rodeado de una muralla enorme, creo. No, ese no. ¿No? Ahí están los atletas. Son los juegos de ese. Vengan a quedarse un rato. Y los secuestran a los nuestros. Meten ahí. Y los abandonan. Vive. Él es el único. Lo he visto cuerpos peor. Todo empezó pidiendo veneno de los piel, viéndolo. Pues querían cosas. Creo recordar un... Creo que era un gnomo, un mediano, un Baggins, sí. ¿No? Que había pedido nuestro veneno, nuestras secreciones.
Sí, oh, sí. No es la única persona que lo ha hecho, ahora que lo pienso. No. Siempre me pareció muy extraño. ¿Te acuerdas cuando Ciplina se me lamió el brazo? Digamos que estábamos en unos aprietos bastante grandes y era nuestra moneda de cambio, así que sí. Para sobrevivir tuvimos que... Superviviente no juzga a otro. Sepan que ahora están entre hermanos. Nuevos, ya sé que no soy... pero... Van a volver los demás. Tal vez necesitan dormir por acá. En este barrio van a encontrar un lugar seguro. Si necesitan agua para nadar, también lo van a encontrar. Sí, igual no estaría bueno saber un poco más de lo que hacen en ese castillo, quiénes lo hacen, liberar la gente que está ahí adentro. Sí, sí. Pero tenemos pocos recursos. Y no todos los grun que hay están al lado. Agradecidos con Sigamor por haberlos liberado de los tormentos de Ojo de Guerra. Ajá. Y tienden fervientemente. Hemos tenido espías en nuestras filas. Es una lucha difícil. Bueno. Bien, 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 pero un momento. Quiero entender algo. Nosotros tenemos este folleto. Ajá. Ustedes son parte de esta organización. Ah, ok. Por un momento pensé que la organización era la que estaba secuestrando Grunks y haciendo experimentos. Entonces, ¿con cuántas personas cuentan en la agrupación? Ah, ¿para qué? Pero para liberar gente de un castillo blanco. Hacen guerreros que sepan hacerlo. Pues tendremos unos 20, 30. Y son... ¿y qué hacen acá? El resto que no pueden, vamos a decir, pelear. Hay muchos que están tratando de que su vida sea tranquila y ayudan a otros a que la sea así. Siguen alimento, refugio, ayudan a escapar de sus maestros tieflings, se esconden. Hay mucho para hacer. ¿Y con este castillo acá no es peligroso? ¿No les conviene irse? ¿A dónde? No sé. ¿Algún lugar que no sea este, donde tienen un laboratorio al lado, donde experimentan con ustedes? Yo creo que preferiría estar adentro del océano, al lado de tiburones. Prefiero que me vengan y me coman antes de, sin ofender, terminar. Suena a un buen plan para un grunt que está solo. No estoy solo. Tengo a Baggins y tengo toda una tripulación. Sí, pero es bueno tener amigos. Por eso mismo. No deberíamos... sí, vale, perdón. Ya tuvimos esta charla antes con la hermana de Manrel. Ellos no tienen por qué irse. Si ellos están acá, ellos tienen que poder quedarse y vivir tranquilos en vez de estar escapando, corriendo de una isla a otra. Tratando de encontrar un lugar donde no los maten. En realidad lo que tendría que pasar es que dejen de experimentar con ellos, dejen de usarlos, dejen de esclavizarlos. No que ellos tengan que irse siempre a todos lados, porque siempre vamos a ser víctimas en alguna parte. Entonces deberíamos llamarnos a las armas y liberar a esas personas. Me gusta tu espíritu. Necesitamos gente así. Hay personas que estarían de acuerdo con vos. Hay otros que saben que es muy peligroso.
Ahora encima, en los momentos en los que estamos, con los juegos, con la tensión, con todos los guardias, se vuelve todavía más complicado intentar un plan por el estilo. ¿Pero conocemos cuántos guardias hay? No. No de momento. No tenemos a ninguna persona que esté trabajando como espía para... ¿Y cómo hacen para liberarlos? Los escondemos hasta que dejan de buscarlos. Bien. Bueno, quizás algo que les... Creo que es un consejo, pero deberían tener una persona que empiece a tomar nota de la cantidad de guardias que hay, los horarios de los guardias, cómo se van moviendo, si hay muchos a la noche, si hay más a la tarde, a la mañana, se visten de alguna manera en particular, si son muy altos, muy pequeños, muy grandotes, si pegan fuerte, si pegan liviano, cuáles son los hechiceros, cuáles son los combatientes. Se entiende, ¿no? Te mira... Se quedaron mucho en el tiempo y deberían empezar a trabajar un poco eso. Te mira en silencio un rato mientras vos hablas. Yo lo miro caído. Haz como alguien sabe lo que hay que hacer. Sí. Tal vez. ¿Tienen oro? La persona que. ¿Eh? Es una broma, es una broma. Tal vez como una persona que esté dispuesta a organizar esta actividad. Justamente por eso preguntaba cuánto era. Además de estas 20 personas dispuestas a pelear, ¿cuántas personas más hay? Sí, hay otros. Ahí tenemos. Total, unos 50 grungs. 50 grungs. Y otras razas, ¿no? Humanos, tortugas. Entonces es muy difícil pelear en otra. Son tortugas, solo yo. Hay tieflings que están siendo considerados aliados. Pero nos falta. Ok, sí. Y información. Información. Sí. Bien. Bueno. Baggins, ¿tú qué opinas? Suena algo complejo. No imposible. Pero yo creo que va a llevar mucho tiempo hacer esto. Conseguir toda esa información. No, no es algo que se va a averiguar en un día. Tal vez ni siquiera en una semana. Entonces, lo que sí se puede ir haciendo es recolectar información. Así que, señor... ¿Cómo era su nombre? Perdón, me olvidé su nombre. Mural. Marul. Bel. Murel. Marulio. Ahí está. Sí. Perdón, soy malo para los nombres. Y bueno, para las espadas. Podrían conseguir... Tal vez podrías volver a la noche y hablar con los otros grunts. Bueno, sí, puede ser. ¿Hay algún grunt, ex, digamos, guardia, caballero raso, capitán? Hay tres. Algo. Hay tres. Ok. Conozco. Quiero que sepas que... Sí. Para los grunts de acá, se para un poquito. No existe la diferencia de colores. Acá, bueno, sí. Son simplemente grunts. Pero... Creo que está muy arraigado en ellos. Tal vez algunos... eran ciertas cosas de otros. Ciertas cosas como... Me imagino, sabrás que los grunts verdes son los que están más abajo. Sí. Bien.
A eso me refiero. Ah, ok. Sí, precisamente también preguntaba. Estoy acostumbrado a tratar con grooms morados. Entonces a la noche van a estar. Ok. Tres grooms verdes. ¿Sus nombres? ¿Los sabemos? Quizás los cruzamos. No. Vuelvan a la noche y van a hablar con ellos. Bueno, quizás estemos cansados. No sé. ¿Le puedo hacer una pregunta de algo que me quedé con curiosidad? Cuando yo estaba en la calle hablando con mi amiga, una grunk se acercó y me dijo que había que tener cuidado con los sombreros negros. ¿Podría explayar un poco esto? Si es una familia. Organización. Hay una familia de magos. Sabemos de dónde viene bien. También hacen experimentos con los grooms. Nunca encontramos evidencias, nada. Fueron recolectando algunos cadáveres, ¿no? Tampoco sabemos para qué lo quieren. Por eso hay que tener cuidado. Por eso les pregunté sobre su amiga. ¿Y conoce por casualidad el apellido de esta familia? Marala. ¡Qué hombre tan gracioso! Lo tendremos en cuenta. Con esto vamos a hacer la pausa rápido, 5 minutos. Ya volvemos a los que nos están mirando. No se vayan a ningún lado.
Ahora sí. Gracias por esperarnos y por seguirnos hasta acá. Vamos a continuar. Mientras nuestros queridos Grunks están charlando la tortuga y están dando mucha información sobre lo que está pasando, Kaiden está fuera envenenada. Con el sol arriba de Kaiden, vas a sentir mucho más calor. Hay otra tirada de constitución, por favor. Ay, 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 ay. ¡No! Voy a usar el último cambio crónico que tengo. Okay. ¿Para qué me lo saco? ¿Para qué me lo saco? A ver si me tildo. Ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay! Ok. Ah, para que voy a la llamada. Bien. La visión de Kai se empieza a sentir un poco borrosa. Siente como la transpiración le cae desde el sombrero por el rostro. Ve las manos también transpiradas. Molesta la ropa, hace mucho calor. No solo hace calor, está húmedo el lugar, es así que se siente un poco sofocada. Decidí cerrar el libro y guardarlo, cuando te das cuenta que estás mareada además. Todo se te gira un poquito. Y alrededor de Kaiden, manchas de colores le aparecen en la visión. Chiquititas. Están a un metro de altura más o menos. Pink Floyd de fondo. Todas como curiosas se le acercan adelante, como si se tratara de animales acercándose a una presa que está expuesta a ser devorada. Finalmente cierra los ojos y pierde la conciencia. Volvamos adentro. A ver, lo último que había pasado era que Pagans le había hecho una pregunta. ¿Qué le has preguntado? Así. ¿Vamos rápido? Sobre el apellido de la familia Marala. Que está. Claro, sí. No recuerdo ese apellido. ¿Tú, Baggins? Es curioso, pero todos los apellidos humanos son medio raros, así que no. Sí, Gómez, González, García, Gutiérrez. Wow. Bien, entonces a la noche, ¿no? Vuelvan. Sí, sí, sí. Vamos, vamos a volver. Sí. ¿Vamos, Vagis? ¿O quieres? No se me ocurre nada más. Volvamos. Murel. Acordé. Nos vemos. Y que estés mejor. Lo señala. Te mira, pero no parece responder de ninguna manera. Cuando se han vuelto hacia la puerta, la luz de las ranitas empieza a apagarse hasta casi desaparecer. Y cuando están por abrir la puerta, están pasos pesados atrás de ustedes corriendo rápido. El Grun, el color que tienen, viene corriendo, desesperado, con la lengua medio va fuera de la boca. Les extiende la mano y tiene una ranita rosa. Bueno, sí, la agarro. La rana salta hacia vos, se te mete adentro de las ropas. ¿Qué hace? ¿Qué es? Se da vuelta y vuelve hacia la oscuridad, que ahora se apagan todas las ranas detrás. Van a ir caminando hacia ellas, solo les queda la puerta frente a ustedes. ¿Qué? ¿Dónde se queda esa rana? No sé, ya no la siento. No siento que se mueva.
Tal vez se metió en alguna parte. ¡No! ¡No! ¡Mírame la espalda! Le miro la espalda. ¿Tiene algo? Cicatrices, todo lo que es el cuerpo de él, digamos, la rana no está por ahí. Es tipo así de chiquitita. ¿La puedo buscar? ¿Eh? ¿La tirada de percepción? Para que se me parece que Dadiños decidió no funcionar. 12 más. ¿Dónde está mi ventanita? Es suficiente. Ok. 17. Tirás todo medio en el suelo, empezás a revisar de encima y la encontrás debajo de una axila tuya. Estaba la rana pegada así a tu cuerpo. Y la sacás así. ¿Cómo hace? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Le noto algo especial? Es rosa y tiene las patitas negras. ¿La tendremos que criar, Vibes? Sí, tal vez ahora es tuya. Puede ser tu nueva amiga. Oh, ya tengo una maldición. ¿Una segunda maldición? ¿Un hijo? ¡No! Oh. Se lo pone en el hombro. Ok. No. Queda pegada en el hombro. Tal vez sirva para algo. Como mandar mensajes, pedir ayuda. No sé. Sí, puede ser. Comer mosquitos, entonces no se me ocurre nada. O sea, que nos quita comida. No. Talent. No sé. ¿Tal vez te ayuda con el colesterol? Puede ser. Bueno, y mira, como empiezo a agarrar mis cosas. Y la vemos acá, Aiden. Mientras. Abren la puerta y ven un amontonamiento grung. Después de mucho, mucho tiempo, no ven una gran cantidad de grung juntos, están todos amontonados en su variedad de colores: verde, rojo, algún que otro. Azul. Están todos ahí mirando algo. Uno de ellos, un grung púrpura, tiene un sombrero negro en la cabeza que instantáneamente reconoce. Caigan. Hay un grung azul que está agarrando el libro de ella. Lo está como poniendo abajo del brazo. Y hay otro que le está sacando las botas. El que tiene el sombrero, ni lo dudo. Viste, con la mano bien ancha. Sí, sí, sí. Le di un cachetazo acá en la nuca. ¿Qué haces? Hacé la tirada del ataque. Sería fuerza más con... 20. Ese grung ahora es ancas de rana. Bien. Picantísimo. Te acercás hacia la muchedumbre alrededor del cuerpo de Kayen, que y también la identificás, está envenenada, está temblando, está transpirando, le está pasando mal ella. Y además le están robando. Extendés bien la mano hacia atrás, posicionás todo tu cuerpo, estás en el lugar más cómodo para pegar el golpe. Y gira todo tu cuerpo y le pegás en el lugar correcto para que le moleste, pero para no lastimarlo, digamos. Es lo que imagino que vas a hacer. Sí, 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 okay. Sí, no, le quiero como un correctivo, no le quiero pegar. ¡Pum! Los ojos y la lengua de Grung salen medio disparados hacia adelante, tipo... Y se genera un silencio en el resto de los grunts. El sombrero cae cerca de Biden, de Kaiden. Y todos se miran. Y salen corriendo. ¿Alguien no. de los que sale corriendo tiene cosas de ella? Eso. A ver. Sí. El que tiene grasa. El libro. Le tiro grasa en el piso. Ok, ¿te vas a hacer una tirada de salvación de dificultad? Perdón, la hoja es muy larga y no termina de cargar. 15. Bien. Rápidamente, Dines. Levanta grasa del suelo. Pisa, se resbala. Y sale el libro volando. Cae. Se rompe un poco una hoja. Queda abierto en la mitad. El grun después esto se arrastra un poquito y sale corriendo. Instantáneamente, digamos, el barrio queda en silencio. Se cierran ventanitas.
Los grunts todos dispararon para todos lados. Quedaron ustedes dos y caen ahí enferma. Yo no tengo cuerda. Cal tipo agitando la mano. ¿Qué clase de vecindario es este? ¿Qué les pasa? Voy a buscar el libro. Está bien. Agarras. Es el libro de ella que siempre tiene. Vos sabés que ahí está su magia. Yo quiero... Yo voy a agarrar mi botellita, la que me dio el tiefling, que tenía este líquido verde. La voy a destapar y la voy a oler para ver si huele antídoto o algo por el estilo. Como vos olés por los venenos. Bueno, dale, hace una tirada inútil. sería de... Podría ser naturaleza o supervivencia. Ok, a ver, déjame ver qué... Lo que te parezca a vos. Y naturaleza, porque capaz que reconozco el olor de alguna hierba o algo por el estilo. Dale. A ver esa tirada. Sería 14 total. 14. No, no podés encontrarle un aroma, digamos, distintivo a algo que diga antídoto. Arabe, no hay un aroma que distinga. Pero, por otro lado, digamos, no recordás que tenga un olor similar a algún veneno que vos conocés. O sea, estás cubierto en veneno, digamos, de alguna manera los identificás. Tal vez no es un veneno, pero... Tal vez no sea nada tampoco. Primo, ¿tienes algún antídoto encima? Está muteado. No tengo. No tengo nada. ¿Y si le preguntamos a la tortuga? Sí, entremos la... Con cuidado para no romperle mucho la ropa. Ok, dale. La puedes levantar, pero ella es bastante mucho más alta. Sí, le van a quedar los pies arrastrando, pero la puedo... digamos, agarrar de la cintura y llevarla. Bueno. La van a arrastrar hacia la casa de nuevo. Sí. Bueno. Vean la puerta, los extiende el grunt multicolor. La mira acá bien. Rato largo. Mira usted, con la boca abierta y su lengua bífida colgando. Sí, exactamente. ¿Tendrá un antídoto, señor? Por favor. Atrás se escuchan unos pasos. No sale la tortuga. Para pasar. Corre de la puerta y les da lugar. Gracias. Entran acá y instantáneamente cierra la puerta detrás de ustedes. Las ranas vuelven a brillar. Sabemos que no dijo de volver a la noche, pero esto es bastante urgente. Al parecer alguien me atacó a nuestra amiga. Extiende su mano sobre Kaiden. Y cuando... La recorre así por arriba como si fuera una línea. Deja una estela de un polvo brillante a su lado que se hunde en Kaiden. Y Kaiden abre los ojos. Sentís mejor. Despertás. Estás a oscura. Reconoces la cara de Baggins y de Cal. Hay un adicional que no sabes qué es. O sea, está todo a oscuras y yo estoy abajo y veo caras. O sea, las dos caras de los grunts de siempre. Y una cara de algo. Sí. ¿Sí? Ok. Un leve pinchazo en la espalda. Ahí los grunts ven que la tortuga está sacando de la espalda un pequeño dardo. Lo tira por ahí.
¡Au! ¿Qué? No. ¿Qué pasa? Me toco la cabeza. ¿Mis cosas? Las tenemos todas. Sí, sí. Tranquila. Kaiden inmediatamente se pone la mano bajo la manga. Y se relaja. Se relaja muchísimo. Ok. Y vuelve a sacar la mano. Está como adormilada, atontada. Y saluda con la mano a la otra cara que ve. Llévense la de acá. Sí. Muchas gracias, a la noche lo vemos de nuevo. Sí. Y díganle a los vecinos que es de mala educación tirar dardos venenosos a desconocidos. Da vuelta la... y las rayitas empiezan a apagarse. Ok, bueno. Creo que eso fue un... Nos están echando, ¿no? Hasta luego. Eso. Abre la puerta. Dale. Bien, ¿a dónde van? ¿Van a quedarse ahí charlando? Kaiden los mira, está como... tocándose los brazos porque siente todavía que le duelen. Tengo hambre. Quiero ir a comer algo y sentarme un rato y tomar algo fresco. Sí, agua sobre todo. ¿Algo? ¿Sí? ¿Puede ser? El veneno suele deshidratar. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Descubrieron algo? ¿Valió la pena esto? Sí. Fue bastante interesante. ¿Te podemos ir contando de camino? Podemos ir a la posada del techo rojo donde iba a estar Eric y sus amigos. Sí. Ah, y tenemos que comprarle una pizza a Viarliana. Sí. Una no tenemos pizza que olvidar de eso. Dijo que ahí había una especie de pizza, pero vayamos, creo que de verdad necesito comer y tomar algo. Bueno, vamos. Bueno, ustedes saben que es esta taberna. ¿Quieres contarle tú, Baggins, sobre toda la historia? ¿Cómo hacemos? La versión resumida es que toda nuestra vida fue una mentira. Somos... ¿Por qué? Perdón, digamos, pero si querés, tipo, rolearlo no tengo drama, pero también, digamos, podés decirme, bueno, le cuento todo esto. Dale, ok. No hay problema, le van contando mientras charlan. Asumo que tiene la confianza suficiente para contarle todo, por eso le digo. Sí, esa era la idea. Quería resumirlo para no perder tanto tiempo de stream, pero así hacemos problema. Eso. Dale. Cool. Alguien se entera todo lo que te dije. Y salen caminando mientras charlan de esto. Obviamente imagino que lo hacen con cuidado, ¿no? No es que lo van gritando para todos lados. Claro. Sin dejar nada librado de las... Claro. Y llegan a esta taberna de techo rojos, que sobresale por encima de los demás. Está medio venida abajo, pero adentro hay un montón de gente. Hay ruidos de personas hablando, gritando, distrayéndose. Entran y salen personas. Se siente un lugar ajeno al resto del pueblo. El mercado tiene este ambiente lleno de personas con ruido, qué sé yo, pero es mucho más hostil. Este parece un poco más amigable. Ok. Imagino hay muchos hinchas, ¿no? Sí, eso iba a decir. Simpatizantes. A eso iba ahora mismo. Bien. Con el bullicio de la taberna. Algún plato que se rompe, algún vaso que choca a otro. Uh-huh. Sí, se escucha. Ya va. ¿Qué quería? ¿Dónde está la arma? Sí. Un montón de aperitivos. Son los pedidos de un shin. Bien. Pará, me falta.
Está mi música. Bien. Adentro los recibe una cantidad absurda de gente que va y viene. Grunks, tiefling, humanos, enanos. Enanos, de hecho, hay muy muy poquitos. Son un grupo separado que está en un lugar. Pero detrás de la barra hay tres personas trabajando sin parar, sirviendo tragos. Hay alguien que agarra todos los jarras y las lleva a las mesas, las va repartiendo. Lo mismo con la comida. ¿Qué hacen? Cadey no los espera, sigue como bastante dormidas, agarrándose la cabeza. Y se manda entre la gente a buscar un lugar vacío. Bien. La sigue tipo apresurada y mirando apresurado. Tipo, paso rápido y mientras chequea a ver si ve a los troncos. Hacemos una tirada de percepción. Que habíamos llevado 14. Bien. Los encontrás. Pero no lo encontrás a ellos, digamos. Identificá que está Sonrisa hablando en una mesa a los gritos con alguien. Y también está Dur sentado tomando una jarra de cerveza gigante. Y alrededor de ellos están los troncos. Ahí identifique finalmente. ¿Cuántos años tiene Dur? Es joven, Dur. No lo suficiente. Es joven. Creo que tenía 16, por ahí. Algo así. Y Sonrisas está... Los gritos mientras los troncos también hablan y festejan. Hay otras personas también vestidas con sus colores y con motivos de madera. También ven otros grupos de... ¿Cuál era el que había visto? No, perdón. Digamos. ¿Qué hacen? Me siento en la primera mesa vacía que encuentro. Bien, no está cerca de los troncos. Me siento en esa mesa igual. Ahí vengo, Kaiden. Cualquier cosa... Quédense, esparrama la mesa. Opa. Bueno, después la pido yo. Y voy directo a Edur. ¿Qué haces? Está ahí, escuchando Sonrisas muy atento. ¿Edur? ¿Cómo va? Sonrisas. Sonrisas está ido. Sí. El resto de la tripulación también, todos parecen en un estado bastante alegre. Y los que viajaron con ustedes te saludan contentos. Y le dicen al otro: este es el que trabaja con. Vimos un gigante así de grande. Era enorme. Ahora lo festejas. Antes... Bueno, igual. Nada. ¿Y tú qué estás tomando? Sí. ¿Qué? Es chocolatada. ¡Ah! Me gustó la cerveza. ¿Cuánto hace que no tomo chocolatada, Edur? Quiero probarla ya mismo a ver qué tal es la chocolatada de esa taberna. Te extiende el vaso. Y toma. Es efectivamente chocolatada. Es dulce, es cremosa, es espesa. Parece, no parece tanto líquido, es más una crema espesa, ¿no? Es bastante pesada. No tiene alcohol para nada, Muy rica. Bueno, yo voy a estar sentado con Kaiden por allá, en esa mesa. Cualquier cosa, se acercan. Todos te dicen que sí, te saludan. Mientras tanto, en la mesa de ustedes, no se acerca ningún tipo de mozo. Esto es más que nada ir a servirse. Hay mucha gente como para darle atención a una mesa en particular. De hecho, notan que ahora que están más o menos sentados y entre la gente reconocen una tarima en el fondo con músicos que están tocando diferentes instrumentos. ¿Está el bardo? Cool. Sí. Estaba por preguntar eso. ¡Está el bardo! ¡Wow! ¡Sobrevivió! No puedo creer. ¿Cómo? Lo ven con ropas blancas y negras. No es tan festivo, tiene algo más parecido a un uniforme puesto con los botones en un costado. Oh, no. Se vendió. Y está al barrio de. Está ahí con.
Tiene un violín el que está ahí tocando con otras tres personas, que bueno, hay como un instrumento que parece un saxofón, hay una trompeta y unos tambores. Ellos están ahí re de fiesta animando a la gente. No parecen estar tocando ninguna canción conocida por ustedes, principalmente parece que están tipo cantando las canciones de los hinchas. Ellos tocan y los que están cerca de ahí gritan. Claro. El tronquito es su campeón y todo eso. Sí, Caen está como toda estirada en la mesa. Sí, Cal, ¿puede conseguirme a alguien una cerveza y algo para comer? Cualquier cosa. Cerveza y algo para comer. Cualquier cosa para comer. Ok, bueno. Sí, algo que hagan del día, algo así. Y pregunten por las pizzas para Birriana. Perlas pizzas. Ok. Ajá. ¿Son pizzas con perlas? Con perlas. Sí. No sé, Irina dijo que quería cualquiera que haya, así que creo que eso va a estar bien. Ok. Bien. Baggins, ¿quieres acompañarme o te quedas? Ok. Creo que mejor me quedo con Kaiden porque está medio mal. Me de Sí. preocupa de dejarla sola. Sí, mejor. Bueno, ¿tú qué quieres? Lo mismo que te pidas vos. Bueno, probablemente sea sopa de insectos. La de siempre, la que es bien especial. Ahí vengo. La mía con oruga, si sí puede ser. Seguro que son feas. Es un paisaje bastante árido. Las orugas. Está bien. ¿Tiene cuánto joder? Llegas a la barra, Sí. te asomás y hay un montón de gente ahí charlando en la barra y demás. Alguno te empuja, pero te pide perdón. No hay inconvenientes. Ningún problema. Pero lo que sí empezás a notar instantáneamente que estás es que del otro lado de la barra, las tres personas que hay son tres dracónidos. Y todas las personas que entran y salen de la cocina también. De nuevo, de diferentes colores. Algo que de alguna manera te es familiar, pero no sabes cómo funciona la casta para ellos. Un dracónido azul con un cuerno que le sale de la punta del hocico y dientes filosos de depredador. ¿Qué va a tomar? Hola, sí, en realidad tengo que llevar la mesa, estoy con unos amigos Sí, no hay problema. y necesito una jarra de cerveza con un plato que sea suculento como para un humano. ¿Qué Tenemos comida tenés? para humanos, seguro tenemos comida para humanos, no te preocupes, tenemos comida para humanos. Bueno, algo rico. Rico. Bien, Sí, muy elijo yo, algo que delicioso. me guste a mí. No pareces. Sos. ¿Tenés un disfraz de dracónido? Porque no sos humano. No hay problema, tenemos comida para humanos, le pregunto a alguien qué rico. Bien. Creo que le gustan mucho las carnes asadas. ¿Puede Carnes ser? pasadas, algo tenemos seguro allá adentro, no te Carnes preocupes. asadas. Como al fuego. Como que se queme. Asadas, Entiendo. No come la asadas. carne muy dura. Es raro. En fin, Bien. eso ¿Eh? y dos sopas de Sopas, insectos. perfecto. Bien, ¿con orugas, sin orugas? Te iba a preguntar justamente, ¿qué tal son las orugas de esa zona? ¿Tienes una oruga como para probarla? Y sí, tenemos varias. Hay unas que, o sea, las comunes, las verdes, no están en estación porque bueno, todavía están ahí, pero Sí, te digo porque las perdón. otras son un poco más caras. No, está bien, no hay problema, pero puedo probar. Sí. Levanta Con dos una cruda jarros. está bien, yo no hay problema. Levanta dos jarros de abajo llenos de orugas que están tipo moviéndose ahí. Te lo destapa y te abre. Esta tiene unas orugas naranjas y esta tiene unas orugas verdes. Las verdes son menos. Okay. Bueno, ¿tendrás una pinza o algo por el estilo? Porque te voy a contaminar todas las orugas. Mandale, mandale. Solo ustedes comen esto, así que. Cierto. Bueno, agarro una verde. Están bien, están bien. Trae recuerdos de casa. Tiene un buen gusto. Medias pastosas. Están buenas. Estas rojas. Esta es sumamente dulce. Casi se deshace en la boca. Te queda.
Después de masticarlo un poquito, sentís todavía las patitas en la lengua y te podés tragar sin problema. Y me pregunto qué pasaría si agarro una de una y agarro otra de otra. Y bueno, bueno. Cierra los frascos. Y los guarda. Tranquilo, voy a pagar por esto. Solamente quería probar. Me dijiste, comida de humano, una cerveza, dos sopas con orugas. ¿Sí? Sí. Pero al final, ¿cómo sabían estas dos? Ah, ¿en conjunto? Conjunto. Se siente más como un postre. Se siente más como un postre, porque es dulce y lo pastoso de la verde hace que parezca más un postrecito. Bien. Ponele las dos orugas a... Las dos. Pum, anota. ¿Algo más? ¿Para tomar? Para tomar, ¿qué tenés para tomar? ¿Tienes apreciado? Señala para atrás y hay botellas de colores y tamaños y formas variadas. ¿Tienes whisky con miel especiada? ¿Whisky con miel especiada? Sí. Sí, algo tenemos. Tenemos miel especiada y hay whisky, así que digamos. Bueno, quiero uno de esos. ¿Uno de esos? Vino. ¿Vino? Especiado. Sí. ¿Bien? Y nada más. Nada más. Bueno, a todo me estoy dando cuenta que Cal no está preguntando precios. No. Detalles. Si te lo tenemos que llevar, va a tardar un rato más porque, bueno, hay mucha gente, pero te puedo avisar, te puedo señalar cuando esto esté acá, venís, lo pagás y te lo llevas a tu mesa, ¿sí? Bien, ¿y cuánto es? ¿Cuánto sería todo en total? ¿Precio? Está rondando las 5 monedas, déjame ver si tenemos realmente whisky especiado, miel especiada o esas cosas especiadas. Ok, 5 monedas ¿de qué? De oro. Ah, ok, no, preguntaba por eso. Entiendo, bien. Sí, no hay problema. Bien. Ustedes no son de acá, ¿no? No. Claro, no está bien, 5 monedas. 5. Y si éramos de acá, salía más barato. Se da vuelta y sigue trabajando. Le respondió. Me vuelve para la mesa. Bien, volvés para la mesa y... la verdad es que se siente un lugar bastante ameno. Estaba muy movido el día. Muy relajado en comparación a todo lo anterior. Siente que podrían relajarse un rato acá ustedes. Bien. Pedí... Kaiden, ¿estás? Estoy despierta, te estoy escuchando. Te pedí una jarra de cerveza y para comer probablemente sea carne cocinada. Ok, carne cocinada. No sabía qué pedirte y le dije que te hagan la mejor comida. Menú del día, vos siempre usas esa palabra clave en las tabernas. Menú del día. Le dije la mejor comida. Así que... ¿A cuánto va a salir esto? 5 monedas de oro. Ah, ok, está bien. ¿No? Sí. Unos minutos más tarde... Cal, diseñaron así el draconio azul. ¡Ey! Ahí voy. Y nos pedí la sopa de insectos con... ¿Te acuerdas? Una vez... Creo que fue... Estábamos con tus padres, mis padres, o sea, nuestros tíos, tus tíos y mis tíos. Eso es raro. Y vino un amigo de mi papá y trajo unas orugas rojas. Ajá, con sí. Almejas anaranjadas que sabían dulce. Bueno, le puse unas de esas. No sé si. Ok. Bueno. Bueno, voy a buscarlo. Vas a buscar comida, te dicen, bueno, 5 monedas. Está todo acá, al final teníamos esa miel especial. Sí, ahí voy. Me hicimos una mezclita, está todo bien. Extiende su garra azul. Guarda las monedas. Te da la bandeja entera, así como te la llevas. Y llegas a la mesa. En la mesa tenés los 3 platos de comida. Las sopas esas con orugas, más las bebidas. Y además hay un salero y un frasco muy parecido. Pero tiene... adentro, en vez de un polvo que es la sal, tiene algo un poco más grande.
Y la boca está más abierta también. Okay. ¿Qué hay ahí? Agarras, lo mirás y adentro hay alas de insecto. Medio transparentes, apenas brillan a la luz. ¡Qué chetitud! Tiene alas de insecto, Magnus. ¿Cuánto sea que no me digas? ¿Sí? Sí. En serio. Bueno. Tal vez acá podríamos comprar ingredientes para que Edur cocine algo decente. Sí. En serio. Ahora que tenemos un poco de dinero podríamos aprovechar. Mientras ustedes hablan, Caen se arrastró a la mesa, agarró la jarra, agarró el vaso y empezó a agarró el cuenco, lo que sea que tenga ahí, y empezó a tomar. Y tomó un trago muy largo. Ah, lo dejó en la mesa y como que empieza a recuperar un poco el color en la cara en general, las mejillas. Y ahí mira, empieza como a despertarse y mira con avidez la comida. Y la mira primero. Liam, ¿qué hay ahí? ¿Qué pidió Cal? A vos te sirvieron el equivalente a comida de humano, sería, ¿no? ¿Qué pidió él? Sería como las croquetitas de comida de perro, pero claro, humano. Claro. Es un plato que tiene un pedazo de carne asada y unas verduras. Bien. Que no se lo piensa. ¡Pam! Me está atacando el plato. Sí, para vos no es una cuestión de que esté rico, no es simplemente tenés hambre y no vas a distinguir nada de esto. Exacto. Y nosotros tenemos estas dos bebidas. Estas dos, ¿no? Sopas con orugas y sí. Le pueden echar el salero con este alas de insecto. Y la verdad que es sumamente rico, muy, muy delicioso. Pero tiene los gustos y las texturas correctas. Totalmente diferente a las cosas que venían comiendo, que su ingrediente principal era sal o algo así. Esto tiene esas consistencias que le dan los insectos triturados y para traducirlo así, a veces se siente como un cereal. No es del todo salado, no es del todo dulce, es el gusto correcto para los grunts. Hasta el olorcito que le sienten. ¿Y la miel con whisky y eso? Sí. Ah, pará. ¿Están? Sí, tienen. Okay. Como te dijeron, había whisky, había miel y lo juntaron. Okay. No era algo que venía trabajando desde hace mucho, así que digamos, se sienten los dos gustos por separado, no es una gran mezcla, pero está bien. Okay. Se relajan en la taberna. Escuchan música, ven caras conocidas, ven gente alegre. Y así empieza a pasar un poco la tarde, ustedes están distraídos. Hay un momento de tranquilidad en el torbellino que es su vida, ¿no? De acá para allá, siempre sosteniendo cosas que se prenden fuego. Escuchan música que no escucharon nunca. Ven a Sonrisas cantar, en algún momento se levanta y baila entre los troncos. Le mostró su tatuaje a un montón de gente que tiene en la panza de su equipo. Kedur estuvo muy quieto, muy callado. Eventualmente, Kedur los mira a ustedes, una de las tantas veces que intercambiaron miradas, y abre los ojos grandes. Levanta de la mesa. Con la cara, ojo así como si fuera un plato gigante, no puede creer. Y se empieza a acercar a la mesa rápido a ustedes. Cuando está cerca, algo les golpea la mesa. ¿Qué? Vuelta rápido y viene un vestido verde brillante. Una mujer más bien grandecita. Una peluca roja, fuego, con rulos. Una cara rechoncha que ustedes conocen sonriéndolos. ¿Cómo están? ¿Y la ven? ¡Sí! Y los abraza por turno. A los Grun como que hace la seña del abrazo. No los abraza. Cállense y le aprieta un poquito. Y se sienta con ustedes. Edur viene, la abraza. Se quedan así charlando. Le dice, ¿qué estás haciendo? Te vi, ahí hay una chica que estás atento. Después vos me contás. Está todo bien, tranquilo. Voy a hablar con ellos, después voy a hablar con vos. Y él se queda ahí un costadito. Bueno, está bien. Y se va. ¿Y Nima? ¿Qué haces acá? Los juegos de Sir Amor, no me lo voy a perder. Ah, cierto, su juego. Todos quieren ver su juego. Está pasando de todo acá. Además hay que comprar cosas, bueno.
está pasando? ¿Puedo decir amor? Y mira a Vines. A los juegos. ¿A los juegos? Un momento importante, de las pocas cosas interesantes que hay que en seguido. Y Kai la mira como... Peche para un montón de alas de insecto. Bien. Okay. ¿Estuve escuchando alguna de sus hazañas? ¿Cuáles? Está muy relacionada con caca. ¿Cómo no te enteraste? La última. ¿Por qué no vine sola? ¿Con quién viniste? Vine con... Capitán. Sí. Y él, todo lo que... Al parecer hay una... ¿Está despierto? Sí, está despierto. También hay una chica que está con ustedes, enojada. Bueno, también estuvo contando su parte, nos habló un montón. No, no se calla. ¿Pitarliana? Todo el tiempo hablando, qué mujer. Y le tuve que insistir que se vaya a otro lado porque quería darle privacidad a, bueno, a ellos dos, que no se ven, no se pudieron ver mucho. Además, pasaron muchas cosas. ¿Estás seguro que estás hablando? La chica. ¿De la comida? Sí, estás hablando. ¿Qué? Y Kaiden los mira a Vain, se cal como por turno. ¿Hablar mucho? ¿Tal vez está borracha? No. No olía para nada alcohol. Pero bueno. Me dijeron que estaban por acá. Miren, tomé un botecito y vine. Ok. ¿Y cómo anda todo por Eridia? Ay, es terrible todo. A ver, por un tiempo lo que hicieron ustedes funcionó y había un poco más de tranquilidad, intercambio cosas. Pero bueno, era más fácil recaer en lo antiguo que tratar de encontrar algo nuevo. Así que todavía tenemos algunos problemitas, pero de a poco se van solucionando. Contrataron a un profesor de transmutación. Muy bien. Ah, un avance. Un avance. Al local está yendo mejor. Que haya vuelto Inima, ayudó todas las cosas. Perdón. Así que bueno. No quiero ahondar mucho en detalles, pero los veo bien a ustedes. Sí. Dentro de todo. Ah, la varita que nos diste no vino muy bien. Gracias por eso. No hay de. Y, bueno, no puedo evitar preguntarles. De hecho, quería venir a hablar con ustedes por... Ah, antes, voy a interrumpirte. ¿Sabes algo de Shurrol? Ah, sí. Bueno, el local está bien por ella, principalmente. ¿Cómo cocina? Ah, mal que vino alguien que sepa cocinar. Lo sé. Perdimos a Shurrol y ganamos a Dur. Yay. Además, con ella, con los chicos de ella yendo a la escuela... Traen a sus amigos y se llena bastante el local con estudiantes. O sea que antes no sucedía. Eso es muy... Nos encanta, está genial. Y de hecho, me dijo que les mande saludos. Que obviamente les agradece por todo lo que pasó. Está más que contenta. Y hay un hombre que cada tanto la visita al local. Pero me parece que es rara. Creo que es el padre de los nenes. Hay algo extraño ahí. Sí. No recuerdo si había sido Baggins o Cal, que había escuchado algo que había pasado en... Yo realmente había estado hablando con... Sí. Que vos habías escuchado algo en una de esas... extrañas sí. Gemas que usaban. Sí, fue algo medio raro. Muy privado. Me sentí un poco culpable por estar escuchando eso. ¿Y se comporta de manera extraña? ¿O está todo bien? Pues, no sé de todo. Hablan... Como en un rincón del lugar, al parecer le trabaja en un círculo. Y siempre que viene, o sea, ella no termina mal, no, ella parece haber tipo violencia física, pero siempre termina cansada de esa charla, como que quiere que suceda más. Viendo. Y hay algo ahí. No preguntamos mucho porque ella tampoco nos quiere decir, todavía nos está conociendo. Vaya poco. Y además, justo que volvió la otra, hay muchas emociones. Sí, muchas cosas pasando al mismo tiempo. Sí, así que hay que mejor ir de a poco. ¿Ustedes consiguieron su máquina de café? ¿Había algo por ahí? No.
Todavía no. Pero esto está más cerca. Consigue herramientas. ¡Ey! Muy bien. Que no está para nada mal. Está para nada mal. El barco sigue. Lo veo mejor el barco. Imagino que es su trabajo. Muy bien. Hay muchos grunks acá. ¿Qué pasó? ¿Se siente mejor? ¿Está bueno estar entre los suyos? Caen como un tragolar. Es diferente. No sabemos todavía si es bueno o malo, porque no todos parecen estar bien. Es complicado. Bueno. No, perdón si traje un tema. No hay problema. No es un tema difícil. Simplemente, tal vez pensábamos que este lugar iba a ser mejor de lo que realmente es, pero que el lugar es bueno 100%. Pero tiene potencial. Puede ser un lugar mucho, mucho mejor. Como todos los lugares, supongo. Bueno, mira. Preguntan a mí, que imagino que lo están haciendo ahora. El lugar en el que yo estaba viviendo era un lugar bastante malo hasta que vinieron ustedes. Ah, y ahora es mucho mejor. O sea, bueno, tuvieron que recibir algunos latigazos a la espalda del capitán, pero... Sí, no sé si la gente de Soledad pensaría lo mismo. No todo siempre sale bien, pero al menos me alegra saber que un poco mejor las cosas en Eridia están. Sí, mucho más tranquilo. Además, este año los estudiantes están apareciendo un poco más despiertos hacia el... No sé si despiertos, pero les importa menos al resto, les importa más su vida, entonces no se meten, ¿viste cómo es? Eso es cierto, siempre. Sí, eso es una buena señal. Bueno, ahora sí. La razón por la que vengo a hablar con ustedes. ¿Cómo está? Allá. Feliz. Cal. Bueno, me la dejaste sentar. Pues le podrías haber preguntado a él. La cara. Creo que Edur tal vez está un poco con ganas de probarse como hombre. Y nosotros no le estamos dando todavía muchas oportunidades porque sabemos que es joven y un poco inexperto. Pero es muy motivado, ganas no le faltan. Hemos tenido que frenarlo más de una vez cuando ha querido ir a pegarle a cosas. Sí. Karen le estuvo enseñando a pegarle a cosas también. En este momento escuchan un golpe y alguien que dice no. Apaga por un instante el ruido de la taberna y todos los rostros se giran hacia su lado. Principalmente el lado donde está Edur. Uy, no. Lo ven... retirando el puño del estómago de un tipo que está agarrándose la panza. Mira para los costados. Oh, válido. ¿Ah? Cal se para. Bueno, es de eso hablamos. ¡Es duro! Y va caminando rápido hacia ustedes. El tipo está... El vaso está todo volcado en el piso de él, así. Agarra el vaso y... Y vuelve enojado hacia un grupo de cuatro sujetos. Bastante sospechosos a la vista, ¿eh? Tienen los mismos colores, marrón y negro. Entre ellos cuatro. Y portan armas. Pero están como en un rincón, hablando por lo bajo. Se tapan la boca para hablar. Hay algo extraño que está pasando. Y Dulce, acercaste a ustedes rápido. ¿Qué ha pasado? Che, decir que le quería... algo a Camila. ¿Y quién es Camila? ¿Quién? ¿Vines? Parece saber. ¿Alguno puede empezar a hablar? Ella. Y señala así con los ojos para atrás. No se da vuelta.
Alguien sin desimulo agarra la cerveza y mire. Cal también. Ven, Cal. Entre el grupo de los troncos hay una niña joven, más o menos de la edad de Dur, muy chiquitita, vestida con la ropa de los troncos y contenta ahí. Es efectivamente la que Vines reconoció ahí, cuando Edur se estaba escondiendo. ¡Ah! Una ¿Y, qué pas- ¿Y qué pasa con... ¿Con Camila? ¿Qué? ¿Cal qué? ¿Te bailaste? No, Cal, no. ¿Tengo que bailar? Eso acá. Si querés bailarle, puedes bailarle. Y ni me interrumpe. No, y ni me interrumpe. Andá y bailale. ¿Sí? Pero bailale de verdad. Que sea, que si vas a hacerlo, que sea que sea una expresión de verdad. Pero no tienes una corona. No lo hagas. Pero él no necesita fecundarle ningún en huevo. Pero. Nadie va a fecundar ningún huevo, Perdón. Un par de colores, bien para llamar. Eso queda fuera de la ecuación. Si quieres algún consejo de Urb, hacelo bajo tu propio riesgo, pero yo no te lo recomiendo. Pero sería muy divertido de ver. A todo esto se acerca un draconeo de escamas negras, oscuras, como. Y tiene ropa de ¿cómo ponerse? Una ropa normal, tiene un chaleco, una camisa y unos pantalones. Perdón. Pero tenemos que asegurarnos que la violencia acá se mantenga un nivel mínimo. Y lo mira Edur. Ustedes ven, los ojos del dragón son verdes brillantes. Pero verdes. No el verde que tiene una persona verde, sino un verde, lo que vendría a ser casi radioactivo, lo podríamos reconocer nosotros. Tiene su única pupila, medio de gato, de dragón. Tiene sus colmillos y los hocicos y unos cuernos que le salen medio del cuello hacia adelante. Es, si no fuera por el porte que está teniendo ahora, que es bastante relajado, es bastante feo. Es la primera vez que ven un draconio negro ustedes. Y este miedo que podrían tener en otra situación, lo tiene Edur en la cara ahora mismo. Mirando hacia arriba. Y vas a pelear. Lo tenés que hacer en el patio de atrás. Nos tenés que avisar a nosotros. Y después tenemos. Después de que se organizan las apuestas, se empieza la pelea. ¿Escuchaste, Edur? Los mira ustedes. Y si ustedes van a intentar participar, hay que organizar todavía más. No. No te preocupes. Estamos bien. Sí. Bien. Por favor, al mínimo. Esa piña estuvo bien. Más que esa piña no puede escalar. Y se retira. Entendí. Bueno, Dur, ¿tenés tareas? Sí. ¿O piñas? ¿Peleas para generar apuestas? ¿O el baile que dijo Anima que hagas para Camila? Decisiones. No quiero hacer nada. ¡Caen, se ría! Creo que el baile es la mejor opción. O podés no hacer nada, o podés ir a hablar de normal. También. Sí. ¿A quién? ¿A Camila? A Camila. ¿Puedes? No, ¿sabés lo que podrías hacer? No lo haré nunca. Con ella. ¡Camila! ¡No, Cal! ¿Qué? ¡Oh, Cal! ¡No! ¡No! ¡Eso no es un sí, Cal. Pero era para que... ¡Ni siquiera llenaste el ojo! La chica se dio vuelta, te miró y se metió adentro del grupo de los troncos, como escondiéndose. Oh. Bueno, ya sabemos que no le gustan los grupos. Bien, eso es importante. Sería medio raro. O no, no sé. Pero... Edur, bueno. Escuchame. Lo que tenés que hacer... Ser inteligente, si escuchaste que hay alguien que la quiere atacar, te quedas con ella y la proteges. O ser más inteligente y le avisas a ella y le avisas al grupo, así no tenés que pasar un papelón tampoco. O te quedas con ella y la proteges. Como con sonrisa. Sí, pero que no tengamos que intervenir nosotros, ¿eh? Esto es una cuestión de honor y respeto. Si la proteges, la tenés que proteger vos. Bueno. ¿Puedes hacer eso? Vale, dice. Bailale.
Nima. Es una buena idea, tiene que demostrar que hay un interés y que se está esforzando. ¿Cuántos giles con armas hay acá? ¿Todos? Y lo dice todos. Casi toda la... Alguien no tiene armas, tal vez esté dando vueltas. Y si no tienen armas, son un arma, así que... No es recomendable. Bueno, dice. Está bien. Y vuelve a los troncos y... ¡Ay, no le cocines! Lo ven que vuelve a la mesa, de los troncos, pero se queda parado al costado de ellos, como haciendo guardia, no, nada más, está mirando. ¿Por qué es tan literal? Diga de nada. ¿Y vos le decís que baile? Sí, pero se va a relajar. No se va a relajar, te lo puedo asegurar. En fin, bueno, veo que está bien, me alegro que lo estén cuidando y lo estén ayudando y guiando. Estén dando opciones para tomar. ¿Los ayuda en el barco? Perdón, pero me preocupo mucho. Además, no escribe nunca, o si alguna vez lo hizo. Sí, ayuda un montón en el barco. No sabe cocinar y tuvimos que solucionar eso. Va a seguir siendo un problema, pero al menos no le va a poner jabón o servilletas a las cosas. Sí, jabón. Ay, jabón. Una vez le hicimos un chiste con el jabón y no pensé que era... Bueno. Ay, fueron ustedes, Nima. No importa. Bien, me alegra mucho verlos. Me alegra un montón verlos. Tengo que hacer algunas cosas yo, para mí. Se acomoda. Pero seguramente nos vamos a ver de nuevo, probablemente en su barco, porque bueno, está la otra ya, tengo que ir. Me voy a retirar. Y escanea como el lugar. Y empieza a dirigirse. Ustedes, ella sobresale del resto por los colores brillantes que lleva. Así que la ven dirigirse hacia un grupo de personas y empezar a charlar con ella. Una vez más están solos en la taberna, descansando. Pasaron unas horas ya. ¿Qué hace? ¿Crees? O sea, ¿o qué luz se ve? Y ya está cayendo el sol. Ahora la taberna empieza a tener un público mucho más movido. Se corren algunas mesas y se empieza a hacer como un pequeño patio de bailes. Bueno, al menos sabemos que Manrel está vivo y está bien. Y está hablando con Licreria. No sé ustedes, pero yo no puedo creer que la persona a la que estaba hablando ni Maca era de Virliana, hablando un montón. Yo tampoco lo puedo creer. Deberíamos ir a revisar. ¿Sabes? Sí, pero hay que llevarle la pizza. Habría que pedir una pizza. Ay, me olvido de la pizza. Bueno. ¡Oh, cal! Bueno, pero ahora se la podemos pedir mientras tanto. Sí. Ahí voy. Espérenme. Uh-huh. ¿Ustedes tenían que hacer algo, Bains? ¿O iban a ir directo al barco? O no recuerdo. Teníamos un lugar al que teníamos que ir. Lugar. Teníamos que volver a hablar con la tortuga en la noche. Bueno, no creo que quieran que los acompañe de nuevo, ¿no? Porque se ve que no quieren que esté ahí. Yo no tengo problema con que vos estés ahí, pero creo que ellos tienen problemas con que vos estés ahí. Exacto. Quizás conviene que vayamos nosotros, Avis. Ah, no, yo no puedo estar hablando ahí, perdón. Eso fue en otro lugar. Hablaste buscando pizza, Carl. Sí, no sé, podemos hablarlo con él cuando venga, pero quizás sea mejor para ustedes que no esté. No parece muy contento de tenerme alrededor. Y dado lo que charlaron y las cosas que dijeron, tiene sentido. Sí, como que la reputación de tu familia te precede. Sí, igual estamos acostumbrados y somos bastante diversos. Así que a veces lo que hace uno
No lo puede controlar exactamente lo que hace otro. Sospecho que la persona de la que están hablando es de Tessio. Esa es mi sospecha. Sobre todo si les comentó que le sacaban el veneno. Eso claramente lo hizo Barrin en Ainsmore cuando estábamos en Pantano. Y vos lo viste a Tessio con Barrin. Sí. Así que uno más uno igual dos es súper lógico y es cuerdo pensar que es él. En cuanto al castillo ese blanco, supongo que está en manos de Tieflings, porque Ciramón es territorio de Tieflings. ¿Y cuál es su idea? Porque me contaron todo lo que hablaron, pero no me contaron qué es lo que están planeando hacer. Eso es importante, ahí. Un plan, sí, claro que tenemos un plan, tenemos planes, planes, sí, muy, muy interesante, no tengo ni idea. No creo, Baggins se considera lo suficientemente inteligente como para que no creo que vayas a ir directo hacia un lugar sin un plan. Al menos. Pero no a ningún lado. No, pero iban a ir a la noche. Sí, pero vamos a ir a buscar más información. ¿Estás seguro de eso? ¿Les dijeron, vamos a ir a buscar información? No, ¿o van a ir a infiltrarse a ese castillo? Con Cali y yo vamos a ir a buscar más información. No sé si vamos a terminar infiltrados en el castillo. No sé. Dado el historial de nuestras búsquedas de información. Una pequeña guerra civil, ¿verdad? Les recuerdo que los Tieflings son de mucha magia. Y tienen muchas más armas. Uh-huh. Y acá los grupos están bastante sometidos. Uh-huh. Entiendo todos los puntos en contra que hay acá. Uh-huh. Pero al mismo tiempo también sé que están experimentando con grupos inocentes. Uh-huh. Con formas que nadie debería hacer eso. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué? No. No tengo idea. ¿No es que están haciendo que sean más fuertes de un ejército? No lo sabes. No, pero lo... Perdón. Carl, vos pediste la pizza. Estábamos debatiendo, Carl, del plan. ¿O no plan que tienen por hoy en la noche? Ah, sí. Tenemos que ir a hablar con Holmes. Uh-huh. ¿Y qué es lo conocer? En realidad mi idea era decirles que deberían organizarse y tener más información sobre todo lo que está pasando. Uh-huh. con los experimentos y las personas malas. Y nada, eso, que quizás en algún futuro se pueda hacer algo, pero no creo que sea conveniente atacar. Uh-huh. Ahora. Creo que el primer plan sería que ellos empiecen a recaudar información sobre lo que está pasando. Si no, es como ir a meternos adentro de la boca del lobo. Quizás puedan enseñarlos a buscar información, como es más o menos que hicimos en Suret, en la embajada. Es que yo creo que toda la ayuda que ellos necesitan, nosotros se la podríamos llegar a dar, pero a lo largo de mucho tiempo. Sinceramente prefiero seguir en el barco persiguiendo las rutas de oro, porque tengo muchos proyectos en ese barco. Uh-huh. Y que quedarme acá y empezar. ¿Y vos, Cal? ¿Qué? Baggins dice que quiere seguir en el barco. Por X motivos. Sí, yo también. Solamente quería brindarles un plan para No estuve ahí presente, pero por lo que veo, el tono con el que siento que les dijeron las cosas es que claramente los necesitan. Sí, para que les expliquemos un par de cosas y después nos vamos. Okay.
¿Sugerís que liberemos a los prisioneros del laboratorio? Caen se ríe y se termina lo último que le queda de la cerveza. No, no, yo nunca le sugeriría absolutamente nada. Creo que están en una situación realmente complicada y he intentado varias veces ponerme en su lugar y no estoy segura de qué clase de decisión yo tomaría. Por eso les pregunto, porque también me parece interesante saber qué es lo que van a hacer ustedes. No sé si esa sería mi recomendación, de acuerdo a lo que ustedes quieran. Entiendo que quieran, sí, liberarlos. Después de todo son grunts, son como sus hermanos o algo así, como un sentimiento de pertenencia, supongo. No sé si lo tienen. Creo que es un poco más complicado. Sí. Puedo verlo. No hay mucha fraternidad entre, digamos, ciertas familias. No nos llevamos muy bien entre nosotros porque no se suele fomentar la amistad como tienen los humanos, pero sí la protección de la especie ante otras especies. Claro. Entonces, tal vez entre nosotros nos llevamos mal, pero si nos atacan, ahí no. Y capaz que también querían que se lleven mal para que no fueran lo suficientemente fuertes. Te avisan de la pizza. Ok. Voy a buscar la pizza. Vaya. Así volvés rápido. Okay. El tema es que te dan la pizza en la bandeja para comer ahí en la mesa. No, no tendrán un lugar donde envolverlo. ¿Una canastita o algo? ¿Una caja? ¿Una caja? ¡Una caja! No. ¿En serio? Sí. No es sí, para es comer para acá, llevar. Se la tenemos que llevar a una amiga. ¿Y lo ven? Claro. ¿Qué pasa? ¿Lo ven? Este Dragonborn azul está dudando un montón. Y de a poco ven como, tipo, le pueden ver en su rostro como las chispas se conectan en su cerebro. ¿Comida para llevar? Sí. Y lo mira el otro dragón porque no está entendiendo qué pasa. ¿Comida para llevar? Acabamos de inventar pedido ya. El delivery, oh. El otro dragón por no... ¿Qué? Claro. Agarrás la comida y te pues la no podemos... Ajá. Es para alguien que no está acá, entonces se la tenemos que llevar nosotros. Claro. Sí. Comida para llevar. Ahí vengo. Mete adentro de la cocina y sale un rato después con una caja de madera. Totalmente incómoda para una pizza. Mete ahí la bandeja entera y la cierra y tienen dos tapas de caja. Y la ata con una soga y se las entrega con cálculos que le vuelan por todos lados y no puede creer lo que está pasando. Y de repente mira hacia la taberna y mira por la ventana y se ven las otras casas, los otros lugares, el puerto entero, el mar lleno de barcos. El comercio. El comercio, y los ojos se le brillan como dorado con el simbolito de la cuña. Es un visionario. Igual no y se va contento. Porque se te enfría la comida. Claro. De la comida. Y entra así hablando para él mismo adentro de la cocina. Creo que hicimos algo bueno, supongo. ese hombre es raro. Sí. La comida más incómoda de llevar, pero bueno. Sí, no le dieron una caja fácil de llevar, para nada. Bueno, vamos. ¿No tenemos que ir a la choza con los grooms ahora? ¿Qué? ¿Y la pizza? Y yo se la debería llevar. Me acompañan y después vuelven. Bueno. ¿A ustedes les gusta hacer ejercicio o no? O por lo menos acá. No todo el tiempo, solamente la mañana. Para eso existe la mañana. Pero hoy no hiciste, hoy saliste corriendo. Nadé hasta abajo. ¿Cómo
que no hice ejercicio. Siempre hago ejercicio, de alguna u otra manera. Esa fue más ejercicio. Bueno, pero un poco más, un poco menos, Cal. Bueno, vamos. Bien. Se retiran de la taberna. Sonrisas y Edur siguen ahí en el grupo con los troncos y charlan y todo eso. Edur sigue como dando la guardia de los demás, pero está ahí. Y Nima está charlando con la gente. De hecho, en lo último que ven de ella cuando os están yendo es que se para en el escenario y empieza a cantar. Y desde afuera la escuchan cantar, y la banda se le suma y ahí empieza a generar un pequeño ambiente de fiesta. Y cuando se dan vuelta ven que hay gente tomándose a bailar y parece que está todo pasando la genial allá. Entonces su plan ahora de ustedes es volver al barco. Sí. Sí. Vean, sí, en menos de 30 minutos, así no se entiende. Claro. Bien, ¿recuerda dónde estaba el bote? Sí. Bien, muevan tranquilos el token. Deberían tener... ¿Quiere hacerlo alguno de ustedes, chicos? Que me cuesta una banda pasar de pestaña a pestaña. Ahí va. Bien. Bien, tienen la caja encima. Se van hacia el barco. Empiezan a remar. Y finalmente llegan. Sin problemas. La pizza está ahí. No hay mucha charla en el medio. Es como, bueno, hay que llevar esto. Atrás quedó el ruido de la ciudad. Ahora solo está el ruido de ya de la noche en el mar. En la cubierta está Pierliana. Está un poco más relajada. Está mirando hacia las velas. Y los ve llegar ustedes. Se para. No sé. ¿Caen? ¡Tanán! Saca la caja de encima. Ustedes la apoyan un poco. La abre. Agarra una porción y come. Y hecha por dracónidos. Sí, sí. Ronay. Ah, ya conocías. Sí. Okay. Creo que inventamos algo que les va a ayudar a ellos. Comida para llevar. Bueno, entiendo, pero no importa, sí. Quizás podés pedir pizza para que te la traigan al barco. Pero sí. Sí. Come tranquila. Agarra dos porciones a la vez. Las apila arriba de otras dos. Es medio desagradable verla. Pero ella parece estar feliz. Está todo manchado el hocico y sus escamas de aceite y queso. Pero está contenta. ¿Qué van a hacer los demás? Ahora me quiero pedir una pizza. Si solo existiese la comida para llevar. Y ese fue el Max, no fue el Cal. Sí, Max, yo no tenía hambre, ahora quiero comer pizza también. La culpa de León. Supongo que a mí me gustaría ver dónde están Manrel y Clerio para ver cómo está Manrel. Sí. Y ahora está tipo. Nikaiden se va alejando lentamente de Virreina, como eso es demasiado personal. Bueno, creo que nosotros deberíamos irnos. Sí, antes de que se haga más tarde. Sí. Ah, antes. Kaiden se para y los mira. Si ¿a qué hora me tengo que preocupar o nos deberíamos preocupar toda la tripulación de que no vuelvan? Al amanecer. Sí, al amanecer. Bien, si al amanecer no vuelven, ¿a dónde quiero irlos a buscar? Al mismo lugar donde se envenenaron. Quiero avisarles algo. Si tengo que ir, probablemente tenga que ir o con Sonrisas o con Edward, porque Marrel no puede, y Virliana tampoco puede tocar la zona. Y quizás en mi defensa tenga que hacer explotar algo, porque ya me tuvieron que arrastrar. Solo les estoy avisando que en casos de extrema necesidad voy a tener que hacerlo. No creo que haga falta. No, no creo.
no sé. Estaba sentada. Y listo. No sé si les agrada que hablen Grum. ¿No lo pensaron eso? Me parece que quizás lo consideren insultante. Sobre todo después de lo que ustedes me contaron. De lo que ustedes me enseñaron. Puede ser. Quizás de hecho sea peor que a que no diga nada. Para ser un... como un grupo de personas que salvan grungs o grungs que salvan grungs son bastante como cerrados. ¿Conflictivos? Sí, conflictivos. Quizás tienen sus razones y la pasaron muy mal y los engañaron varias veces. Va, todos la pasamos muy mal, todos los grungs. Bueno. Sí, no es justificativo. Pero bueno, yo no sé creo que pase nada mal. Bueno. Pero si al amanecer no vuelve, no hay que ir allá. Y exigiré respuestas. De una forma, al principio, amigable. Tranquila. Sí. Bien. Ok. Volvemos al rato. ¿Hay alguna... una señal que les pueda dar de amistad o algo que ustedes tengan que sea típico? ¿Cómo? ¿De tu parte? Sí, porque si voy, podría decirles esto, me lo dieron mis amigos Grungs y... Ah, está bien, eso es perfecto, quiere decir que podemos confiar en esta persona. ¿Hay algo así? Una ranita. No sé si es... ¿La ranita no les va a servir a ustedes para guiarlos? No tengo idea, no sabemos para qué es esa rana. Habíamos seguido una rana para llegar al lugar al que llegamos. No, no sabemos cómo... ¿Y si le preguntan? No se me ha ocurrido, pero no creo que tenga cuerdas vocales desarrolladas y tal. ¿Sí? Le tiro mensaje a la rana. No funciona. Le hablo en Grum. Más inteligente. Te presta atención, pero no parece poder responder. No, sí, todavía no puede hablar. Es muy pequeño. No es un Grung, a duda. No es ningún tipo de Grung. Es un animal panífero. Claro. Bien. Bueno, pero no creo que tengamos nada. No tengo nada. Bien. Una última recomendación. Si no vuelven al amanecer, los voy a buscar. Bien. Si se llegan a cruzar a Tesio Esmeralda y tienen que hacerlo volar en pedazos, tienen mi total consentimiento para hacerlo. Ok. Sí, Pero no digan que lo hicieron ustedes. Sí. Y en todo caso que vayas para allá, no digas eso, Esmeralda. Sí. Igual Cal es medio evidente. Sí. ¿De sombrero? Sí, supongo. Solo vieron a dos, a mí ya. Ya es suficiente. ¿Cuántos maralas hay? Ya les dije, hay un montón. Bueno. Y somos todos distintos, no son todos necesariamente humanos, así que. Depende. No sé si hay un gran maral, ahora que lo pienso. Creo que no. No creo. Considerando todo lo que nos han dicho sobre lo que hacen los Marala con los Grungs, lo dudaría mucho. De nuevo, lo que posiblemente haga Tesio, no el resto de los Maralas. Y se sorprenderían... se sorprenderían de la diversidad detrás del nombre. Okay. Pero bueno, ese era mi consejo. Mi consejo. Bien. Ok, bueno. De nuevo, no creo que pase nada. Esperemos. Vamos ahí. Bien. Entonces, Cal se va a quedar en el barco. Perdón, Cain se va a quedar en el barco y Cal y Vines van a ir a cruzar esta vez. Sí. Bien. Antes de que los Grungs se bajen, me imagino que van a nadar. ¿O se van a llevar el bote? Llévense en el bote y déjenlo donde estaba, que lo van a necesitar Sonrisas y Bedur.
Bueno. Ok. Perdón, estoy arena. Llegan a pasar por la taberna. ¿Más pizza? Por favor. Ok. Retiran los grooms del lugar. Voy a poner ahí. Eso ya está en el control token. Bien. Vamos a empezar con Kaiden. Los grooms se acaban de retirar. Y Arliana está tirada al lado de la caja de pizza, medio dormida. Después de haber querido muy rápido toda esa comida. ¿Qué vas a hacer? Lo pensé por un momento ir a acercarme a Arliana, después dije no. Y me voy a acercar al camarote de Manrel y voy a tocar la puerta. ¿Quién es? Una voz. Kaiden. Y Kaiden abre la puerta con toda la delicadeza del mundo como nunca hizo antes. La habitación de Manrel está totalmente iluminada por vela. Está organizada. Pero también porque hay una mujer ordenando todo y levantando y corriendo la basura. Manrel está sentado en la silla, ahí como siempre del otro lado del escritorio, y esta mujer está vestida muy, muy elegante. Parece estar a la moda en comparación a lo que viste del lugar. Si bien tiene los botones al costado, no es tan oriundo del lugar. Es simplemente el corte, pero es con otro estilo y con otros colores. Está vestida principalmente de un verde con detalles en dorado y una falda que le llega hasta por debajo de las rodillas. Las botas, ellas, gatitas. Y Marrel te mira. ¡Eh, Kaiden! Como que al principio le ignoro, saludo formal a Lecrería porque, o sea, la veo así, como que me salta la etiqueta de fondo. Y, Manrel, ¿estás bien? Bueno, sí. ¿Por? ¿Qué recordás? Había como un monstruo persiguiendo por un pasillo. Apareció un tifling, estoy seguro que era un tifling. Conozco además porque digo que lo conozco. Y el tifling me dijo que me podía sacar de ahí, del monstruo, y yo le dije dale, y él me dijo bueno, pero para salir me tenés que dar algo, y no sé qué le di. ¿El tiflin era verde de ojos completamente negros? Era verde. Ay, Manrel, ¿qué le diste? No sé, no me acuerdo. Bueno, y como que Kaiden mira a Manrel y mira a Licreria y mira a Manrel. Se mantiene no distante. No pasó exactamente eso, pero me alegro que estés bien. La miro a Licreria, nos cruzamos a Nima. Y solo quería ver que estuvieras bien. No interrumpo. Hay algo que descubrí que creo que va a interesarte. Después lo podemos hablar mañana. Darlena comió demasiada pizza, no se preocupen, está bien, si la ven en la cubierta. Y Kaiden se va retirando lentamente hacia atrás. Cuando te vas a por retirar, Manrel como que empieza a moverse en la silla saltando para el costado para acercarse a la cortina y empieza desde la silla a abrir un poco para que entre la luz de la noche. Cuando te vas de la habitación escuchas que vuelven a hablar ellos. Mientras tanto, los grooms llegan a tierra, se disponen a ir hacia la choza, ¿verdad? Sí. Cruzan el pueblo sin problemas. Entran al barrio de los grooms. Ahí donde sienten una vez más esa humedad conocida y familiar que es tan característica del ambiente que ustedes principalmente necesitan. Llegan a la choza, la rana salta del hombro de Cal.
y se mete por debajo de la puerta. Instantáneamente después se abre. Ahora adentro hay luz, ¿sí? Unas velas, y hay un grupo de grunks. Todos vestidos con ropas diferentes, algunos más formales, otros más nobles, otros más harapientos. Y en el centro de todo está la tortuga y el grunk este multicolor. Bienvenido. Buenas, Brel. Quiero presentarlos a... la gente curiosa de hoy. Señala al resto de los grunks que los miran así distantes. Los colores de ellos varían entre verde, azul, rojo y morado. Nada más. Como les venía diciendo, ellos vienen de barco y tienen ideas al respecto de lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Así que tienen alguna sesión al respecto, me gustaría que las compartan. No. Entonces, por favor, adelante. Ok. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Todos empiezan a todos te saluden. Digo, hola, sí. Pero todos en Grun. Bien. En realidad... En grupo de poner bueno, 12 grunks ahí mirándote. Bien. Yo lo que... Bueno. ¿Por dónde arrancamos? No sé cómo decir esto. Pero... No quiero sonar tampoco mandón. Entonces, bueno. Mi idea es ayudarlos, porque claramente necesitan sacar a grunks que están siendo básicamente objeto de laboratorio, ¿no? Y escuchan ahí. Creo que deberían empezar a recopilar un poco más de información sobre lo que está pasando, sobre la cantidad de guardias, sobre quiénes son las guardias, etcétera, y así poder elaborar un plan mejor en el cual podamos rescatar esas personas que están dentro. No, uno de los grunks morados se adelanta y dice: hacemos eso. Conseguimos la información que vos decís. ¿Vas a entrar vos a matar a todos los que están ahí, romper las cadenas de nuestros hermanos? ¿O nos va a sugerir lo que es obvio? Parece que el... ¿Qué sería lo obvio? Sí, eso. Rescatar a los que están atados al laboratorio. Mirarnos. No, me parece que lo obvio hubiese sido recopilar esta información que claramente no tienen y que no tienen ningún tipo de organización entre ustedes. Entonces, cuando me vienes a hablar, moradito, me hablas con respeto. Porque mirá, yo mirá entre acabo ellos. De decirte que estoy tratando de ayudarte. Hay varios grunks que se lamen los ojos y se miran. ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Qué le pasa a este barrio, Murel? Es difícil. Es difícil interactuar cuando pasa mucho tiempo a la defensiva. Pero tiene razón. Deberíamos tranquilizarlo. Imagino que fue sin querer la referencia al color. ¿No? Sí. Bueno. Por favor, los demás, dejen de chuparse los ojos. Gracias por el reír. Gracias, gracias. Escúchenlo. Tiene buenas ideas. Sí. Perdón por lo demoradito. Fue un chiste, ¿no? Es la costumbre. Estoy tratando de sacármela, de hecho. Pero bueno, como les comentaba, creo que es importante que tenga información sobre lo que está pasando ahí adentro.
A partir de esa información que ustedes puedan colectar, se puede elaborar un plan en donde sí va a ser un plan para rescatarlos. Pero la cuestión es cuál es el plan. Es cómo vamos a llegar a rescatarlos. ¿Cómo van a llegar a rescatarlos? Mientras Cal habla, Vines mira atento a la situación. Se abre la puerta detrás de él mientras sigue comentando todo lo que está pasando. Y entra... Se reconoce instantáneamente a la vista. Piel dorada resalta por encima de los demás, sobre todo con el significado que tiene para ustedes. Es mucho más alto que ustedes, casi tan alto como Kaiden. No solo eso, además que es su tamaño de ancho es superior, parecido al de Cal en ese sentido. Tiene fuego en los ojos, tiene odio en su mirada. Una armadura de cuero ligera y una espada en la cintura. Instantáneamente lo reconoces vos. Y casi, casi irracionalmente sentís como que te estás arrodillando. Te das cuenta y no lo haces. Y Cal sigue dando su discurso. Y cuando todos se quedan callados, Cal los mira a los demás. ¿Qué está pasando? Tranquilos, no es necesario que se callen y hagan reverencias. Todos miran detrás tuyo. Bueno, Baggins no les va a hacer nada tampoco. Baggins está mirando atrás tuyo también, como loco te hacía abierto. Sí, pero abierto es en serio. Ok. ¿Cómo va? Los pasos pesados empiezan a escuchar atrás de Kyle. Cuando te das vuelta, vos también lo reconoces instantáneamente. Tenés un pequeño remolino de emociones. Tal vez en alguna parte tuya te sentís que deberías arrodillarte y mostrar respeto. Otra tal vez es enojo ante esta aberración de naturaleza. Pero Ojo de Guerra está ahí parado frente a ti. Cierra la puerta. Te mira. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo de que hay que liberar a los prisioneros. Bien. ¿Cómo? Él claramente no te reconoce, no sabe quién sos. Vos has compartido misiones con él. Sí. Necesitamos buscar información sobre cantidad de guardias, las jornadas nocturnas, diurnas. Bien, tenemos todo eso. Ok, bien. Y me falta con eso. Manos hábiles. Ajá. Malos hábiles. Ok. Sabes. Bueno. Sabes moverte con ese arma, ¿no? Sabes. Algo. Sí. Igual. Y lo mira a Vines. ¿Y vos? Yo también sé defenderme. Bien. Van a querer relacionarse con él. Tal vez sea demasiado. Tal vez no les importe. No es que no nos importe. Es que también tenemos que hacer otras cosas, pero... ¿Y cuál es el plan? ¿Tienen un plan? ¿Elaboraron algo? El plan siempre fue el mismo. Encontrar un momento de debilidad entre los guardias y ver qué hay adentro, porque no tenemos mucha más información. Simplemente los guardias que se ven desde afuera del castillo. El plan ahora es trepar hasta el techo. Sabemos que hay unas ventanas ahí que están menos custodiadas que las demás. Nos dejan entrar directamente a las habitaciones. Pero el laboratorio está abajo de todo. Entrar por arriba sería complicado. Va. Sería complicado si el camino hasta abajo está custodiado. Qué problema. Ok. O sea que tendríamos que hacer un segundo reconocimiento, que sería de alguna manera llegar a esa terraza sin derribar ningún guardia para no levantar la perdiz. Ah, sí. ¿Quién diría? ¿Cuándo tienen planeado hacer todo esto? Vamos.
plan está. Lo que falta son operativos. Así que esté dispuesta a meterse a ese castillo. Y todo lo que conlleva, porque fallemos la misión, significa que vengan y arrasen con el barrio. Que esclavicen a todos los que están acá. Y te tienen a ti, garra de fuego. Ojo de guerrero. Ojo de guerra. Guerra es el otro. Garra, sí. El pirata era. El pirata. Te mira, te dice. Todos los demás grunts se quedan. Esconden entre sus cosas. Ese no es mi nombre. No, desde que me lo robó. ¿De quién te lo robó? Y mira a la tortuga. ¿La tortuga? Haceme una tirada de persuasión. Oh, Max. ¿Para qué? Se me trabó el... No, espera entonces, espera por las dos, yo también recargo. Dale. Daditos. Dale. 9, no, no, me dijiste persuasión. Persuasión. Creo que es... 11. 11, bien. Le sumo mi bonificador de inteligencia a su tirada, tiene un más 4. 15. 15. Bien. Lo tenés ahí. La tortuga le asiente. Imagino que sabes algo de magia o a alguien que haya hecho magia. Sí. En una de nuestras incursiones fui capturado junto con otros soldados. Y Tiefling, especialmente perturbado, terriblemente mal. Digo que en lugar de matarnos nos iba a traer para acá, trajo. Antes él transformarse en mí, tomar control de Axacol. Los últimos 10 años, la persona que estuvo tomando las decisiones ahí. Ok. Bien. Y... ¿Cuántos guerreros tenés? ¿Cómo para hacer esto? Hábiles y fuertes, 8. Bien, es un buen número. ¿Cuántos guardias suelen haber rondando el castillo? Vamos a hacer esto de verdad. No, solamente te quiero dar un poco de ayuda de logística. Bien. Se acerca al medio de todos. Entre los grunts sacan un pequeño mapa dibujado, lo extienden ahí y te empieza a mostrar el lugar donde están los guardias, a qué hora está cada uno y te empieza a explicar. Y hasta acá llegamos hoy. Bueno, espero que les haya gustado. Quería que aparezca Ojo de Guerra, tenía ganas de contar la parte. Me gustó la parte de la taberna porque quería jugar en Inima otra vez. Divertida. Eso estuvo bien. Parece que la sesión que viene van a suceder cosas interesantes. Sí. ¿Qué más? ¿Repetir los anuncios? Lo de la pizza estuvo re bien, lo de la comida para llevar. Nunca se me había ocurrido a mí. Eso estuvo genial. Espero a toda la gente que nos está viendo que les haya gustado. Voy a repetir los anuncios que no me lo acuerdo, pero... Espero que les haya gustado, no se vayan, los voy a dejar con el outro, así mientras vemos a quién hacemos raid. Pero no sin antes decirles que en marzo vamos a cambiar toda la programación del canal, siendo el primer cambio que vamos a jugar los jueves, a la hora se mantiene. Pero va a haber cosas nuevas. El 8 y el 9, que es el primero o segundo fin de semana, no va a haber video de lore ni video semanal, vamos a descansar nosotros y en su lugar vamos a poner todos los videos del PvP para que lo vean en el canal de YouTube. Y esos son todos. Diana tiene lo de... Sí,
Estamos básicamente organizando una colecta de caridad para hacerles llegar comida a personas que no tienen en el canal de Discord, y también lo tengo pegado. Si no copié y pegué nada más, debería tener todavía el link. Creo que copié algo. En el canal de Discord, Taberna Challenge, pueden encontrar el link para hacer una donación, los que puedan. Los que no puedan, si pueden compartir este desafío con sus conocidos para ver si llegamos a la meta, que es una meta enorme, pero estaríamos ayudando a muchísimas personas. Así que, sí, voy a copiarle y pegarlo rapidito del Discord al Dale. Chat, así lo tienen, mientras se prepara la raid. Mientras tanto, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá, a toda la gente que nos radió, a los subs que tuvimos, a la gente que se unió. Las sesiones van a estar disponibles los martes, ¿no? Bien, ahí está, lo dijo Yoyo, muchísimas gracias. Cualquiera que se haya perdido una parte, esta sesión va a estar disponible el martes que viene, para los Patreon va a estar disponible antes. Creo que eso es todo, los vamos a dejar con el outro, así que de nuevo, gracias por pasar, esperamos que les haya gustado y nos vemos. Gracias a todos, okay. Nos vemos. Cheers.